al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
corramos esta carrera, luchemos hasta el final, porque sé que veremos su rostro, hermana. Estamos en gracia, cumplamos toda justicia. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, y en su trono estaremos con él, con él. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, yo por siempre cantaré. Fue
como el profeta sufrió por 40 años. Angustiado, lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso era todo lo que la ciencia le podía decir. Pero entonces vio una visión del mal que lo cubrió y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá se vio con 6 palomas, pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa séptima paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo. Y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros en este último tiempo. Para eso vamos a pedirle primeramente la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe con su Santo Espíritu, porque la lectura que estamos lecturando no es cualquier folleto, cualquier libro. Son sacadas de la misma Biblia, un misterio que estaba oculto. Entonces vamos a darle gracias. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti humildemente, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque tú nos has enviado, Señor, a vivir en este último tiempo. Son momentos cruciales, Señor, que estamos viviendo en este último tiempo, Padre. Tú nos enviaste, Señor, en esta tierra, en este punto de la tierra. Tú dijiste que la novia estará manifestando acá en el oeste, oh Padre amado. Ese es el privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. ¿Cómo es que supimos a nosotros? De nosotros no hubiésemos podido hacer nada, sino más bien llegar a vuestras iglesias que estábamos antes en las denominaciones, oh Padre, pero tú nos sacaste de allí por tu palabra, Señor. Por eso te damos muchas gracias, oh Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, oh Padre. Compañerismo con vuestros hermanos, Señor, hermanas. Compañerismo a través de la palabra, Señor. Tú dices en la Biblia que en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este mensaje glorioso que ha sido dispersado por todo el mundo, Padre, ha sido un mensaje de la hora de Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste de tus siervos, los profetas. Eso se dio cumplimiento ya, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes, Señor. Y de esa manera, que tú nos ayudes, Señor, a cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado A Él Oíd. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Iniciamos en los párrafos 63. Dice, ahora él llevaba a ese hijo allá y él tenía una ceremonia. Y él decía, este es mi hijo y yo lo adopto dentro de mi familia. Lo que él diga, yo también lo digo. Ahora, Dios estaba haciendo la misma cosa allí con Jesús. Él estaba haciendo exactamente lo que él requería que ellos hicieran. Jesús lo había complacido a él y él lo llevó a él arriba y tomó tres testigos terrenales. Pedro, Jacobo y Juan, esperanza, fe y caridad. Trajo a Moisés y a Elías para ser testigo en esta gran adopción. ¿Y qué hizo él? La Biblia dice que él fue transfigurado y su vestido brilló como el sol. Un manto especial, amén, un manto especial, una unción especial. Y cuando ellos miraron hacia arriba, lo vieron a él brillando en la gloria de Dios. Y una voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¡Oh, hermanos! Lo que Dios quiere hacer con la iglesia esta noche, lo quiere hacer con un individuo, es encontrar a alguien, encontrarlo. El Espíritu Santo está indagando para encontrar hombres, que Él pueda llevar a un cierto lugar, hablarle a esa persona, ungirlo y darle algo especial, grandes poderes y dones para obrar su voluntad y para hacer su voluntad. Pero, ¿cómo lo puede hacer Él? Cuando Él constantemente tiene que subir y decir, ¡oh, es terrible! Ellos, ellos solo, ellos,
Ellos solo corren tras esto, ellos corren tras el error, ellos no van a la iglesia, ellos es, mira, ¿en qué condición está la iglesia? Así que si Dios no lo puede hacer con el cuerpo, Él escogerá a individuos y lo hará. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Párrafo 65. Fíjense, tan pronto como sucedió la primera cosa sobrenatural, Pedro era tanto como el mundo hoy en día. Tan pronto como se hizo lo sobrenatural, el gran milagro fue hecho. Bueno, igual que en los días de Moisés, había una multitud mixta. Moisés fue allá a Egipto y cuando él fue allá, ¿qué sucedió? Él hizo algunos milagros. Y cuando él lo hizo, el creyente y el incrédulo se juntaron porque los milagros existen a la gente, excitan a la gente, perdón. Y había una multitud mixta que salió con ellos y esa misma multitud mixta contaminó el campamento. Amén. No tratando de ser ignorante, pero ok. Esa fue la mismísima cosa que arruinó a Israel en su marcha. Fue esa multitud mixta. Y si eso no fue el mismísimo tipo de hoy día, yo no sé qué es. Una multitud mixta con creyentes e incrédulos mezclados. Los meten a la iglesia mientras ellos vayan y sean bautizados. Eso es todo lo que se necesita, hermano. Se supone que usted debe estar muerto antes que sea enterrado. Una multitud mixta. 66. Y Pedro se puso todo excitado y él dijo rápidamente, tan pronto como él vio lo sobrenatural, él dijo, hagamos aquí tres enramadas. Rápidamente. La misma cosa que hizo Lutero, la misma cosa que hizo Wesley, la misma cosa que hicieron nuestros hermanos pentecostales y todos nosotros. Oh, haremos de esto un pentecostal y de eso a un pentecostal. Y de lo otro, un pentecostal. Haremos una organización. Y bueno, estos creen que él viene en un caballo blanco. Bueno, nosotros no, nosotros creemos que él viene en una nube blanca. Bueno, déjenlos que se vayan. No son de nosotros. Párrafo 67. Oh, ahí lo tiene usted, lo sobrenatural es hecho. Y luego aquí viene. El Señor dio algunos dones y envió a algunos hombres, ¿no? Hace mucho tiempo a nuestro bondadoso hermano Tommy Osborne y al hermano Robert y a algunos de ellos. Y cuando él salió y se empezó a hacer lo sobrenatural, que ellos sencillamente no se podían quedar en su organización y seguir adelante. Cuando menos se pensó, ellos se tuvieron que hacer un grupo de la lluvia tardía y de la lluvia temprana y de la lluvia interna y de la lluvia externa. Y, oh hermanos, ¿qué cosa? Lluvia, 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 lluvias. ¿Qué es? Se hace lo sobrenatural y empieza una multitud mixta. Correcto. Excita a la gente. Una multitud mixta se va con ellos. Párrafo 68. Ahora escuchen. Mientras Pedro todavía estaba hablando, él todavía estaba hablando, cuando él dijo, hagamos tres enramadas, uno para Moisés y otro para Elías y otro para Jesús. Y antes que aún él pudiera terminar de hablar, fíjense lo que las escrituras dicen. Mientras él aún hablaba, la voz habló del cielo y dijo, olvídate de eso. En otras palabras, este es mi hijo amado, a él oíd. No oigan a Moisés, yo estoy contento por eso. Estoy muy contento. Moisés representaba la ley. La ley no podía salvar a nadie. La ley era un policía. La ley lo condenaba y lo metía en una cárcel. No lo podía sacar. La gracia lo saca a usted, pero la ley lo metía en una cárcel. Lo condenaba. La gracia lo saca a usted. Párrafo 62, 69. Entonces él dijo, yo haré otra enramada. Haremos una para todos aquellos que quieran guardar la ley y que ellos vayan allá y ellos tendrán una organización allá, los guardadores de la ley. Entonces tendremos a esos quienes creen en los profetas. Ahora, ¿qué representaba Elías? Él representaba la justicia de Dios. Él era un profeta poderoso. Él subió arriba del monte. El Señor lo envió allá arriba. Alguien se empezó a entrometer en los negocios del Señor, diciéndole a dónde ir y qué hacer. Y Elías se levantó y dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y las consuma. Y el fuego descendió y consumió a 50. Bueno, ellos regresaron y le contaron al rey.
Él dijo, oh, eso, lo que fue eso es que probablemente hubo una tormenta de calor, ustedes saben, o algo así. Ellos fueron destruidos por relámpagos. Yo enviaré a otros 50. Así que él envió a otros 50 y Elías se levantó y dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y otros 50 murieron. No fue una tormenta de calor esa vez. Ustedes ven, ven, sencillamente ellos no entendían, pero era la justicia de Dios. Párrafo 70. Yo no quiero su justicia. Yo quiero su ley. Yo quiero su misericordia. Perdón, repito, 70. Yo no quiero su justicia. Yo no quiero su ley. Yo quiero su misericordia. Misericordia es lo que yo pido. Oh Señor, no me juzgues por ninguna ley. Yo seré condenado. Pereceré. No me des justicia. Yo debería estar, yo debería ir al infierno porque yo soy un pecador. Pero Señor, dame tu misericordia, tu amor, tu gracia. Dios dijo, este es mi amado hijo, a él oíd. No a Moisés, no a la justicia, no a la ley, sino oíd a él. Él tiene misericordia para ustedes, él tiene dones para ustedes. Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Y Dios ha hecho exactamente lo que hizo con su hijo cuando él lo adoptó a él allá. Párrafo 71. Ahora, en otras palabras, ya no me oigan a mí. Yo soy Dios, pero yo he adoptado a mi hijo. Ninguno puede venir al Padre sino por el Hijo. A él oír, oh hermanos, ¿cómo quiere Dios tomar a su iglesia hoy y adoptarla? Él le ha dado nacimiento, ahora él la quiere adoptar, pero sencillamente no nos quedamos quietos. Si se levanta otro entre los metodistas, los bautistas, no quieren nada que ver con ello. Si se levanta en una iglesia, la otra no quiere nada que ver con ello. Siempre es de esa manera, porque es una multitud mixta, es todavía la misma cosa. Lo que necesitamos hoy en día es reunirnos y tener una reunión de oración y quedarnos allí hasta que Dios envíe la adopción del Espíritu Santo, traiga al Espíritu Santo y posicione en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita la iglesia, que no se comprometa, que se quede con la palabra, una iglesia que no coquetee con el mundo, una iglesia que no tenga nada que ver con el pecado, que voltee su espalda al pecado, que camine en la santidad y belleza de Dios viviendo para Dios, vivir o morir. ¿Qué importa mientras yo esté con Dios? ¿Qué importa? Párrafo 72, por último. Dios está tratando de traer eso a la iglesia. Él lo está tratando de hacer. Él lo hace de vez en cuando, solo para mostrar a la gente que Él lo está haciendo. ¿Y por qué es que cuando Dios despliega esos dones delante de la iglesia, que luego la iglesia, como dije la otra noche, igual que el bebé en con la mujer en la tienda de baratillo, parece que ni siquiera le pone atención a ello? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 noches. Esta área enorme aquí y 200 asientos vacíos en un auditorio de 12.000. Hambrientos y sedientos de justicia. ¿Ven lo que quiero decir? Yo no los estoy regañando a ustedes, pero solo les estoy trayendo una verdad a ustedes. Eso es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje a él hoy, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 73 al 82. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje a él oíd, predicado el 12 de julio del año 1960. Párrafo 73. Amén. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Es porque la gente viene a la iglesia. La gente hoy en día quiere entretenimiento. Ellos han sido
La gente americana es tan entretenida que eso es lo que ellos tienen que tener. Eso alimenta el espíritu que está en ellos. Es un espíritu de entretenimiento. Uno tiene que entretenerlos. Dios no entretiene a la gente. Él reprende a la gente. El juicio empieza en la casa de Dios. Y cuando llega el tiempo que la iglesia tiene que tener cenas y bailes y juegos de apuestas y toda clase de tonterías, de ventas de segunda para pagarle a su predicador, Dios tenga misericordia de esa iglesia, ¿correcto? Necesitamos el Espíritu Santo en poder y adopción para que nuestro ministerio hable claro, amén. Pero la gente, cuando ella va a ver algo, cuando va a haber un cierto ministerio, aquí este hermano tiene un cierto ministerio. Bueno, ellos van y dicen, oh, sí, eso es bastante bueno. Sí, está bien. Bueno, sí. ¿A dónde vamos a ir mañana? ¿A algo más? ¿Ven? Ni siquiera los atrae en lo absoluto. Ellos sencillamente han visto tanto de la bondad de Dios al grado que sencillamente lo rechazan descuidadamente. 74. Me recuerda de una vieja historia inglesa. Se dice que en una ocasión hubo un hombre que había leído tocante al mar, de cuán hermoso era, cuán magnificente saltaban las grandes olas saladas del mar. Y las gaviotas volaban por encima. ¡Y qué cosa tan maravillosa! Él nunca había visto el mar. Y así que un día él obtuvo suficiente dinero para ir al mar. Él viajó en lo interior hasta llegar cerca de la playa. Y él se encontró con un anciano lobo de mar. Ese es un marinero que venía del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, oh, yo he leído del mar. Voy al mar. Voy a mirarlo con mis propios ojos. Mirar sus hermosas y magnificentes olas al romperse del vasto y blanquecino mar salado. Voy a oler el aire salado y llenar mis pulmones. Luego, oír el chillido de las gaviotas y demás. Oh, estaba muy emocionado al saber que él iba a poder ver la gran masa de agua. Así que el anciano lobo de mar lo miró y dijo, bueno, yo nací aquí hace 50 años. Yo no veo nada tan excitante tocante a ello. ¿Ven? Él lo había visto tanto, al grado que llegó a ser tan común para él. Y ya no era hermoso. No tenía nada, nada de atracción. Él solamente estaba allí y se mecía sobre las olas y no le prestaba atención. 75. Ahora, de esa manera la iglesia ha llegado a ser tocante a Dios. Vemos el Espíritu de Dios caer en un avivamiento y sacudir a la gente y se levanta de las sillas de ruedas y el cojo camina y el ciego ve. Y el Espíritu de Dios cae dentro de la reunión y discierne los meros pensamientos de sus corazones. Y grandes cosas proféticas salen, que son perfectas cada vez, exactamente. Y la iglesia dice, bueno, está bien, masticando un pedazote de chicle. Sentados allí, ustedes saben, sí, eso está bien, pero vamos a ver a Lucy mañana en la noche. Y no vamos a, ¿ven? Si el pastor nos quiere condenar, déjenlo que nos condene. Nos iremos a otra denominación. Si él nos quiere condenar, iremos allá y nos uniremos a la, si ellos nos echan fuera de la iglesia de Dios, nos iremos con las asambleas. Si nos echan fuera de las asambleas, nos iremos con los unitarios. Si nos echan fuera de los unitarios, nos iremos con los de los dos nombres. Y nosotros, si nos echan fuera de los dos nombres, nos iremos con los trinitarios. Y nosotros tenemos mucho lugar, ¿ven? 76. Sí, ustedes tienen lugar, pero hermano, solamente hay lugar para Cristo.
Y usted, si usted quiere venir a él, Dios tenga misericordia de la iglesia en este día. Yo pararé después de esta noche, porque no quiero que se enojen, pero yo solo tenía que usar estas noches para meter esto en ustedes y para decirles que la iglesia está en una condición terrible. Ciertamente que lo está. Nuestro celo, sencillamente somos perezosos. Ustedes saben, como descuidados. Dios no quiere que seamos de esa manera. Él nos quiere. Yo pienso de esto. No me digas en números melancólicos que la vida solo es un sueño vacío, que el alma que duerme está muerta y las cosas no son lo que parecen. La vida es real y la vida es seriedad. Y la sepultura no es su meta, pues polvo eres y al polvo retornarás. No fue hablado del alma. A mí me gusta este verso de ese salmo de la vida. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos. Pablo, Pedro, Jacobo, Juan. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas, tus huellas, tomará ánimo otra vez. Amén. 77. ¿Cuántos borrachos verán las huellas de un borracho que fue convertido y que vivió santa y piadosamente? ¿Cuántas mujeres se aferrarán cuando ellas vean a una mujer real pararse, vestirse como una dama y actuar como una dama, yendo a la iglesia y que le dio todo su corazón a Dios? Eso es cuando usted está sellado. Eso es cuando usted está marcado. Todos lo saben. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 78. Dios, permite que viva la iglesia pentecostal. Es mi oración. Permitan que Él nos meta en un lugar. Yo desearía que Él lo hiciera aquí mismo en esta noche. Yo quisiera que Él tomara a este grupo aquí mismo en esta noche y nos adoptara como sus hijos e hijas. Hemos nacido sus hijos e hijas, pero permitámosle a Él que nos adopte como hijos e hijas. ¡Qué poderosa reunión esta resultaría ser! ¿Cómo Dios establecería dones en esta iglesia aquí mismo en esta noche? Que, bueno, para esta hora del día, después de mañana en la noche, habría algo. Todos alrededor de aquí sabrían que algo estaba sucediendo aquí en esta escuela. Seguramente que sabrían. Ellos lo sabrían, debido a que el Espíritu de Dios estaría viviendo entre la gente. ¡Oh, cuánto quiero hacer eso! ¿No quieren ustedes eso, cada uno de ustedes? No se enojen conmigo por ser tan rudo con ello. Pero, como yo siempre he dicho, mi hermano aquí dice que él es un carpintero. Si ustedes no clavan un clavo duro, no se agarrará, se aflojará. Así que yo espero que esto no se afloje. Yo espero que se quede ahí mismo, ahí mismo. Y ustedes aférrense a ello con sus dos manos. 79. Recuerdo que hace años tomaba mi vacación y solía ir a Colorado al principio de la temporada para cazar. Y a mí me gusta cazar el alce y el venado. Y un día yo vi una escena allá arriba que nunca he olvidado. Yo estaba, hace varios años, yo estaba arriba, en el borde, detrás de la división continental de los dos países. Y ahí está lo que llaman el río Fatigoso. Yo solía trabajar allí en un rancho en la bifurcación del ramal este y oeste forma el río Fatigoso. Y la asociación Hereford tiene pastizales en el valle. Y si usted puede cosechar una tonelada de paja, usted puede poner una vaca en el
pastizal. Y cada rancho producía tantas toneladas de pasto. Y usted, me imagino que de la misma manera ustedes lo hacen aquí en Oregón. Usted puede poner su vaca en el pastizal. Y yo solía ir allá arriba en el tiempo que juntaban el ganado, cuando ellos llevaban el ganado de primavera y lo llevaban arriba. Y allí había una puerta de retención que dividía la propiedad privada y la que le pertenecía al gobierno. Y yo me sentaba allí, agarrado con mi pierna a la pera de la silla de montar, y observaba al inspector del ganado cuando él estaba parado allí, observando pasar ese ganado. 80. Ahora, el nuestro era el trípode, y el del señor Grimes de allá arriba era un diamante de barra de metal. Y ellos tenían 20 o 30 diferentes rancheros que pasaban su ganado por allí. Ahora, yo me fijé que ese inspector de ganado nunca le ponía mucha atención a la marca que estaba en la vaca. ¿Saben ustedes lo que él buscaba? Él buscaba la cédula de sangre en la oreja. ¿Ven? Tenía que ser Hereford genuina o no podía entrar a ese pastizal. Y yo pienso que de esa manera Dios lo va a hacer en el día del juicio. A él no le va a importar si usted pertenece a las asambleas o a las iglesias de Dios o a la que usted pertenezca. Él va a buscar esa cédula de sangre, hermano. Y si eso está allí, usted entrará. Si no, a mí no me interesa qué marca usted tenga. Usted será rechazado. Eso es todo. 81. Así que un día, muy arriba en la montaña, tenía el ranchero anciano y yo, éramos muy buenos amigos. Era buen cazador. Y él había tomado el caballo de carga y había ido allá por el ramal oeste. Y yo estaba en el ramal este, lo que llamamos Corral Pert, Picos del Corral. Y no había nevado todavía, y lo suficiente para permanecer. Era al principio. Y las tormentas de nieve no habían llegado. Así que los animales estaban muy allá arriba y yo había atado mi caballo y me tomó un día de viaje para llegar cerca de donde termina la vegetación arbórea. Y así que llegó una de esas tormentas de octubre, de otoño, y a veces llueve tan fuerte como puede llover y luego agua, nieve, luego nieve, luego sale el sol y luego llueve otra vez. Ustedes saben cómo es en el otoño. Y llegó una tormenta. Yo estaba muy arriba, donde se termina la vegetación arbórea, y estaba muy seco como para encontrar huellas. 82. Así que yo estaba, me paré detrás de un árbol y como que me acurruqué detrás de un árbol de esta manera. Esa es una expresión horrible. Pero yo estaba detrás del árbol para poner allí mi rifle. Pasó la tormenta y después que pasó la tormenta, se puso frío mientras estaba en progreso la tormenta. Y llovió muy fuerte. Y después que pasó la tormenta, yo estaba allí pensando tocante a Dios. Yo pensé, oh Dios, cuán maravilloso eres tú. Yo siempre veo a Dios en la naturaleza. Allí es en donde usted lo ve a él. Yo pensé, tú eres tan maravilloso, Señor. Oh, yo quisiera que tú descendieras sobre mí aquí y me permitieras irme a casa de aquí. Yo pensé, permíteme, cuando muera, cítenme la oración de los indios, cuando muera. Señor Dios, gran Padre Espíritu, que él vague en los senderos largos de caza y encuentre sus amados en ese lado. Yo pensé, sí, Señor, permite que me vaya a una tierra como esta cuando yo deje este mundo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje a él oír. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos con la
Lectura, hermana Di, Dios le bendiga en los párrafos 83 al 92. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje a él hoy, párrafo 83. Y mientras estaba parado allí, la tormenta cesó, y yo estaba meditando mucho. Así que yo me paré, miré alrededor, y sucedió que me fijé que al mirar en esa dirección hacia el oeste, hacia Orejón, en esta dirección, que el sol me miraba por la hendidura de las montañas, haciéndose tarde en la tarde, y allí con un ojo grande, como Dios, su ojo está sobre el gorrión. Yo pensé, oh Dios, allí estás tú en la puesta del sol. Y luego miré, y en donde la lluvia se había congelado en los siempre verdes, allí se formó un arco iris que abarcaba todo el valle, muy arriba de la montaña. El lobo gris aullaba. La compañera le contestaba abajo. El alce macho empezó a bramar. Él se había perdido durante la tormenta. Ustedes hablan tocante de un abismo llamando al abismo. Oh, hermanos, yo pensé, ¿por qué tendré que dejar este lugar? Este es un hogar para mí. Quisiera que me pudiera quedar aquí para siempre. 84. Me sentí como Pedro se sintió. Hagamos tres enramadas y quedémonos aquí. Este es el lugar para quedarse. Yo oí a Dios en ese llamado de lobo, llamando a su compañera. Yo pensé, sí, Dios, ese eres tú llamándome. Yo oí al alce de la misma manera. Vi el arco iris a lo largo y pensé, el arco iris significa un pacto. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, los dos extremos del arco iris. El que era y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio del valle, la rosa de Sharón. Oh, hermanos, todo lo que él era. Y yo pensé, en el arco iris el pacto como ellos lo ven a él en Apocalipsis 1. El aspecto de él era como de un arco iris, como el primero y el último, Benjamín y de Rubén a Benjamín. El primero y el último y todo, solo. O la escritura solo estaba viniendo a raudales. Yo pensé, oh Dios, tú eres tan grande, tú eres tan grande. 85. Yo empecé a pisotear y alrededor de ese algo, corrí tan rápido como podía correr, tan rápido como podía, gritando, aleluya, 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 aleluya. Corriendo de esa manera, me paré y dije, oh Dios, cuán grande eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, yo me estaba comportando como si estuviera todo el ejército de salvación allá arriba. Yo estaba teniendo un buen momento. Yo no estaba poniendo atención a alguien más. Bueno, yo estaba a 35 o 40 millas, 48 y 64 kilómetros respectivamente de la civilización. Estaba gritando para el Señor. ¿No creen ustedes que gritan los bautistas? Ustedes deberían haberme oído. Así que yo estaba corriendo alrededor y alrededor de ese lugar, tan rápido como podía correr, gritando las alabanzas de Dios. Yo pensé, oh, cuán maravilloso, cómo me gustaría quedarme aquí, Señor. Oh, si yo nunca tuviera otra campaña, solo quedarme aquí contigo hasta que tú vengas y me lleves. Cuán maravilloso. 86. Igual que Pedro y ellos estaban en ese día, pero al pie del monte estaba un muchacho enfermo para ser sanado. Así que yo sabía que tenía que regresar en unos cuantos días y yo estaba parado allí y de repente una ardilla pequeña de pino. Yo no sé si ustedes la tienen aquí o no. O ella es el policía de casaca azul del bosque. Es la cosa más ruidosa que yo haya oído. Brincó sobre. Había allí árboles derribados por la tormenta y ella brincó a un tronco y empezó a hacer chátara, 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 chátara. Y yo pensé, ¿de qué estás tan excitada, pequeñita? Bueno, tú no eres lo suficiente grande para hacer algo,
Así que tocante a qué estás gritando, yo dije, oh, tocante, ¿tocante a qué estás alborotada? ¿O te asusté? Si no te gustó eso, observa un poquito esto. Déjame mostrarte cómo yo realmente me puedo alborotar. Y corrí alrededor y alrededor del árbol otra vez. Yo pensé, ¿qué te pareció eso? Yo dije, oh, qué cosa, nuestro creador es maravilloso. Tú deberías alabarlo a él. Pero yo me fijé que no me estaba observando. Ella movía su cabecita hacia un lado y ese ojo saltando por arriba de su mejilla. Ustedes saben, mirando hacia abajo de esa manera. 87. Y después de un rato, saliendo arrastrándose de allí, el viento había forzado que bajara una gran águila café. O ellas son unas aves hermosas. A mí me gustan las águilas. Ella saltó sobre eso y yo pensé, oh, eso es lo que era. Sí, esa era la razón por la cual tú te estabas alborotando de esa manera. Le tenía miedo a esa águila. Esa grande águila saltó sobre eso y, oh, qué animal tan enorme. Esos grandes ojos que me miraban grises se movían mirando para todas partes. Y yo pensé, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me atrajiste la atención del arco iris y del lobo y de todo eso? ¿Solo para esto aquí? Bueno, ¿qué hay tocante a Dios en esa águila? Y yo pensé, yo no veo nada tocante a Dios en esa ardillita. Y yo no veo nada tocante a Dios en el águila. ¿Qué hay tocante a Dios en ella? 88. Y empecé a fijarme. Yo pensé, yo la miré, yo dije, ¿sabes tú que yo te pudiera matar de un balazo? Yo dije, aquí está mi rifle. Yo te pudiera matar de un balazo. Ella sabía que no era así. Eso no la perturbó ni una pizca. Yo pensé, ¿me tienes miedo? Estaba asustada porque estaba gritando de esa manera. Ese era nuestro creador. Yo solo lo estaba alabando. Tú también lo deberías alabar. Y yo solo... Si alguien hubiera venido al bosque, hubiera pensado que allá estaba una persona fuera de sí. Pero a mí no me importaba. Yo estaba teniendo un buen momento. Yo estaba adorando al Señor. Ese es el problema con ustedes. Son mucho muy almidonados y mucho muy temerosos. Necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que no hay nadie aquí sino yo y Dios. Eso es todo. Eso es todo. Y eso es correcto. Nos empezamos a preguntar, ¿qué va a decir el vecino tocante a mí? Bueno, viva rectamente y el vecino sabrá de qué se trata de todas maneras cuando vaya a usted. 89. Así que entonces yo escuché a esa ardillita, ustedes saben, y la observé allí, y de esa águila. Yo pensé, ¿qué te hace sentir tan segura de ti misma? Y me empecé a fijar en ella. Ella movía esas grandes alas, ustedes saben, esas plumas. Las agitaba en el aire de esa manera. Ustedes saben, como enderezándolas. Yo pensé, ya veo, si tú tienes confianza en esas alas, tú sabes que antes que pudiera agarrar ese rifle y llevarlo a mi hombro, tú estarías en los pinos allí y yo nunca, ni siquiera te vería más. ¿Ven? Y yo pensé, si tú puedes tener tanta confianza así en esas alas, porque Dios te ha dado tus alas para escapar el peligro. ¿Cuánto mucho más debería la iglesia de Dios tener confianza en el poder de Dios que los puede hacer que escapen las enfermedades y dolencias y problemas y la muerte y el infierno y volar hacia Dios algún día a los brazos del Señor Jesús? Solo yo pensé, ella siguió sintiéndolas. Mientras ella podía sentir que esas alas estaban en buenas condiciones, ella estaba bien. Ella sabía en dónde estaba parada. 90. Y sin embargo, el Espíritu Santo puede caer sobre la iglesia y ellos lo sacan otra vez. Oh, yo no sé. Si usted ora por mí otra vez, quizás estaré bien. ¿Ven? Eso es solo, oh hermano, eso es horroroso. Sí, es. La observé allí un ratito. Les diré qué le sucedió a esa águila. La observé un ratito, miré allí y pensé, oh, yo te admiro.
Yo te veo a ti en esa águila, Dios. Y así que después de un rato, como que ella no me tenía miedo y veía que yo la admiraba. Yo admiro todo lo que tenga algo de espinazo en ello. Me molesta ver a una persona que viene a la iglesia y alaba y todo, y sale, y se avergüenza de testificar en la calle. Se avergüenza de orar por los alimentos que come en el restaurante. Oh, hermanos, un cobarde. Dios no puede usar a un cobarde. Él quiere hombres. Él quiere quitar ese hueso de pechuga y poner un espinazo allí. Como Woody Robinson de antaño dijo, Señor, dame un espinazo del tamaño de un tronco. Pon bastante conocimiento en el alero de mi alma y ayúdame a pelearle al diablo mientras tenga un diente y luego morderlo con las encías hasta que yo muera. Así que esa es la clase de testimonio que todos deberíamos tener. Que ustedes, ¿recuerdan a Robinson? Muchos de ustedes, hermanos ancianos nazarenos. 91. Ahora, yo miré a esa águila y pensé, bueno, mira, realmente tú eres una ave primorosa. Me gustas mucho. Yo he predicado tu cante a ti muchas veces. Y yo dije, verdaderamente me gustas muchísimo. Ella se cansó de escuchar a esa ardillita de pino hacer chátara, 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 chátara. Como si ella la iba a despedazar. Bueno, no podía hacer nada. Ella es muy pequeña. Se cansó de ella, así que solo dio un gran salto. Movió sus alas como dos veces y entonces yo lloré. Me quedé allí y las lágrimas me corrían por mis mejillas cuando observé esa águila. Cómo Dios la debió haber puesto allí para un propósito. Ella nunca más movió sus alas. Solo llegó por encima del bosque. Las movió dos veces. Y luego supo cómo colocar sus alas en ese viento. Y cada vez que soplaba fuerte el viento, ella se elevaba un poco más alto, un poco más alto y un poco más alto, hasta que llegó a ser solo un pequeño punto. 92. Ella dejó a esa ardillita de pino atada a la tierra, sentada allí diciendo, chátara, chátara, chátara. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Todo allí no. Este hablar en lenguas está todo mal. No hay tal cosa como Pentecostés. Eso fue allá muy atrás en el pasado, hace mucho tiempo. Ella solo supo cómo colocar sus alas en posición en el poder del viento. Como la iglesia debería saber cómo colocar su fe en posición en el poder de Dios. No saltar de una iglesia a la otra, sino cabalgar en la gloria de Dios hasta que ustedes pasen el oír esto. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Tonterías. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él oíd. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Para concluir, vamos a continuar con el párrafo 93, dice, ¿qué piensa usted, señora, tocante a eso? ¿Cree usted que eso es la verdad? ¿Cree eso usted también, hermana? Si usted cree, ustedes pueden volar de esas camillas en esta noche, si ustedes quisieran. Solo no es ir a esta reunión, ir a esa otra, que este ore por usted o ese ore por usted, ese cierto predicador, ese cierto evangelista. Solo coloque sus alas en posición. Coloque su fe en posición. No seré movido. ¡Aleluya! Y cada vez que el Espíritu Santo venga, cabalgue en él. Vaya más alto, y más alto, y más alto, y más alto. Eso es. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Si usted lo cree, hermano, solo sepa cómo colocar sus alas en posición. Dios lo prometió. Dios no puede mentir. Dios es toda verdad. Si yo lo pudiera sanar, yo lo haría. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no creo que hay alguien más que pueda sanar a alguien. Pero es usted, usted mismo, usted mismo el que tiene fe en Dios. El Espíritu Santo ha estado cayendo constantemente a borbotones sobre este edificio en esta noche.
¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Seguro que sí. Aún reprendiendo y disciplinando a su iglesia y limpiándola, eso es lo que Dios quiere hacer. 94. Los antiguos golpeadores de oro, ¿saben ustedes cómo ellos solían saber que era oro bueno y real? Ellos tomaban ese oro y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban hasta que ellos le sacaban toda la escoria de él. ¿Saben ustedes cómo sabían ellos cuándo habían sacado toda la escoria de él? Cuando ellos veían su propio reflejo en él. Entonces ellos sabían que toda la pirita y cosas habían sido sacadas de él. Toda la roca y los materiales habían sido sacados. Era oro puro cuando el golpeador podía ver su reflexión. De esa manera Cristo lo está haciendo a su iglesia. Él la está golpeando y golpeándola y golpeándola y volteándola y golpeándola. ¿Cómo puede un predicador ser tanto así de afeminado como para no atreverse a decir la palabra de Dios y decirle a los hombres y mujeres cuando están viviendo mal? Decirles que es tan mal que usen esa ropa inmoral. Está muy fumar cigarrillos. Está mal quedarse en casa y no ir a la iglesia. Está mal jugar por dinero y apostar en las carreras de caballo y comportarse de la manera que la iglesia lo está haciendo hoy día y jugando loterías y cosas. Dios no permita que yo haga eso. No, Señor. Golpee eso a la cosa hasta que Jesús lo golpea con el Espíritu Santo hasta que él ve su propia reflexión en ella. Entonces usted puede ver las obras de Cristo siendo hechas en la iglesia. Entonces ella está lista para el rapto. ¡Oro puro! ¿Creen ustedes de eso? ¿Todos ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 95. Muy bien. ¿Cuántas personas enfermas están aquí? Levanten sus manos. Ustedes dijeron que eran creyentes, ¿no es así? Muy bien. Yo voy a pedirles a ustedes que hagan algo. Ustedes dos pastores, quiero que vayan allá a ese catre. Ustedes dos pastores, quiero que vayan a este catre para mostrarles a ustedes que no son los hombres. Amén. Ahora, estos hombres son hombres que creen. Estos otros también creen, pero yo escogí a esos dos como testigo. Muy bien. ¿Cuántos del resto de ustedes creen ahora? Muy bien. Ahora, ¿está correcta la palabra de Dios? La congregación dice amén. Seguro que lo está. Está correcta. Ahora, si la oración de fe salvará al enfermo, ¿es correcto eso? La congregación dice amén. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, si eso no está correcto, entonces ustedes no están salvos. El mismo Dios lo dijo. ¿Ven? Así que ustedes no están salvos. No hay cielo, no hay un más allá si eso no está correcto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, toda persona que es creyente no dice que estas señales seguirán a los ministros. Estas señales seguirán a esos, quienes sean, que creen sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. 96. ¿Está esperando que se ore por el bebé? ¿No es así, hermana? ¿Está enfermo el bebé o algo por lo que usted quiere que se ore? El bebé está muy enfermo. ¿Y usted, un ministro, hermano? Muy bien, ponga su mano sobre ese bebé pelirrojo allá. Yo estoy mirando por todos lados para ver si puedo ver a alguien más que quiera que se ponga mano sobre ellos. Muy bien. Ahora, por lo general tenemos discernimiento. Y pudiéramos tener eso en estos momentos también. Oh, seguro, seguro que sí. Eso está bien. Sí, sí, si nosotros lo creemos. Pero ustedes lo tienen que creer. Si puedes creer, todo es posible. 97. Ahora recuerden que si oramos y le pedimos sinceramente a Dios esta iglesia, ahora somos una unidad, estamos unidos. Si le pedimos a Dios sinceramente, entonces Dios está obligado a encargarse de lo que nosotros pedimos. ¿Es correcto eso? Si pides algo en mi nombre, yo te lo daré. ¿Es eso verdad? Solo espere. ¿Eso es verdad? Seguro. Yo confiaré mi alma en ello. Yo lo he confiado. Por 31 años yo he vivido en expectativa en estas, en Juan 5:24. Si ustedes quieren leer, solo piensen en una mano llena y dos docenas de huevos. Ven. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Párrafo 98. Yo creo eso.
Yo de joven llegué a ser un ministro, solo un jovencito. Yo he predicado desde entonces. Di mi vida por el Evangelio. Yo quisiera que tuviera 10.000 vidas para darles para ello. Es verdaderamente maravilloso. Yo lo disfruto toditito. Ahora, usted, si eso no es así, entonces yo, si eso no es así, entonces este otro no es tampoco. Si esto no es así, entonces eso no es tampoco. Si esto es eso, entonces eso es esto. Ven, así que estamos listos, están listos para orar. Muy bien, ahora toda persona aquí, quiero que ustedes pongan manos sobre alguien a su lado. Y hermanos, yo quiero que uno esté a los pies y otro a la cabecera de estas camillas aquí. Pongan sus manos sobre el pequeño y sobre el niño pequeño allí y sobre estas personas. Ahora, pónganse de pie. Párrafo 99. Hermanos, me gusta mucho esta clase de momento. Hay algo al respecto. Todos están como sin respirar, como diciendo, ¿qué va a suceder? Observen lo que sucede. Si ustedes solo suelten ahorita su fe, solo dejen que su fe venga y diga, esta hermana va a ser sanada, este va a ser sanado, ese hombre, esta mujer, este y esta y ese y aquella, todos ellos van a ser sanados, ellos van a ser sanados. Esto va a ser el fin de eso. Mañana va a haber una diferencia muy grande en esa gente. Bueno, ¿qué cosa? Va a ser maravilloso. ¿No creen eso ustedes? Que somos la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos ahora que Dios nos adoptará a cada uno de nosotros esta noche mientras estamos haciendo esto? Estamos obedeciendo sus mandamientos. Ahora, cada uno de ustedes, como si fuera su. Ahora, no oren por ustedes mismos, oren por la persona que ustedes tienen que tienen sus manos sobre ustedes. Ahora, inclinemos nuestros rostros, cada uno ahora, con sus manos unos sobre los otros. Yo quiero que todos ustedes repitan esta oración después de mí. Para vos, Dios Todopoderoso. La congregación dice, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los cielos y de la tierra. Autor de vida eterna, autor de vida eterna, dador de todo buen don, dador de todo buen don, mi padre, dame fe, fe por la persona en quien yo tengo mis manos puestas, en quien yo tengo mis manos puestas. Permíteme creer con todo mi corazón, que esta persona va a ser sanada. Por tu poder, por tu poder. Si yo he pecado, si no he creído en ti, si no he creído en ti de cualquier manera, perdóname, perdóname. Yo te doy toda alabanza y toda la gloria y toda la gloria. Yo prometo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora mantengan sus rostros inclinados. Ahora ustedes saben lo que han dicho. Miren ustedes dijeron eso. Miren, esa es la oración que Dios puso en sus labios para la persona. Entonces recuerden, la otra persona oró la misma cosa para ustedes. Miren ustedes mismos, enciérrense con Dios. No hay nadie aquí ahora sino ustedes y Dios solo por fe sienten esa virtud de Dios descendiendo a esos cuerpos enfermos. El Espíritu Santo, ustedes lo sintieron a Él hace unos cuantos momentos. ¿Lo sienten a Él ahorita? Ese movimiento, ese sentir amoroso moviéndose por medio de ustedes, cargando su cuerpo, eso es su poder sanador. Párrafo 101. Oh Dios, tú estás cerca, gran Jehová, tú eres el Dios eterno. Envía tu Espíritu Santo ahora, Señor. Permite que cada persona aquí sea llena con tu poder, que se mueva de mano a mano, de lugar a lugar, hasta que todos los que están enfermos sean sanados. Entonces ellos sabrán que la sanidad no le pertenece a un hombre, es Dios. Ellos están orando los unos por los otros. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Si ellos han cometido cualquier pecado, les serán perdonados. Concédelo, Señor. Oye nuestras oraciones. Yo estoy orando por todos ellos. Yo estoy orando por mis hermanos ministros y por cada uno que tiene sus manos puestas sobre alguien. Que el Espíritu Santo sea tan real para ellos que sean capaces de sentir el poder de Dios y que les dé tal arrojo, al grado que esto sea la hora de adopción para este grupo de gente. Que sea adoptado dentro de los poderes, las regiones del Señor Jesucristo, que el poder de Dios pueda surgir a través de cada uno ahora y que cada uno de ellos sea sanado. Oh, tú estás cerca, Señor.
tú estás aquí, yo sé más allá de toda sombra de duda que tú estás aquí y que tu poder está ahora moviéndose dentro, bendiciendo. Lo que tú bendigas será bendecido, lo que tú digas será hecho, lo que tú pongas en sus corazones de esa manera será. Sea así, Señor. Le ordenamos a Satanás. Tú, diablo, tú, poder malo y acusador que ha atado a estas personas, tú que has hecho este mal, tú has perdido la batalla. Jesucristo murió y sí, resucitó otra vez al tercer día y te despojó de todo derecho legal que tú tienes. Tú no eres nada, sino un fanfarrón. Y te estamos retando en esta noche. Satanás, tú, espíritu malo, suelta a estas personas. Te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo, que toda duda se vaya de esta gente en estos momentos y que el Espíritu Santo entre a sus cuerpos y libere a cada uno de ellos de enfermedad y de dolencia y de tormento y de aflicciones y de poderes malos. ¡Oh, Satanás! ¡Tú estás derrotado! En el nombre de Jesús, tú estás derrotado. ¡Tú has perdido! ¡Tú no eres más que un fanfarrón y te estamos retando! ¡Sale! Decimos, te ordenamos en el nombre de Jesús que salgas de esta audiencia y que todos los enfermos y afligidos sean sanados por la gloria de Dios. ¡Aleluya! 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 Yo creo que Jesús me sana ahorita. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Si ustedes no podían mover un dedo, muévanlo ahora. Si ustedes no podían oír de un oído, pongan su dedo en el otro. O no importa qué esté mal en ustedes. Ustedes nunca mejorarán hasta que ejerciten su fe. Denle a Dios una oportunidad en ustedes. Ahora denle a Dios una oportunidad de hacer algo por ustedes. La oración de fe ha sido orada. Las manos han sido puestas sobre ustedes. Y ahora, por la orden del Señor Jesús, yo ordeno que el diablo salga de ustedes y que cada uno de ustedes sea sanado. Amén. ¿Lo creen ustedes? Párrafo 104. Todos los que crean eso, pónganse de pie y acepten su sanidad ahora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso es. ¡Aleluya! Eso es. No duden. ¡Párense! ¡Amén! ¡Alabad al Señor! Ustedes pueden tomar y ser sanados también. No duden. Salgan de allí y sean libres. ¡Alabad al Señor! Eso está bien. ¡Amén! Levantemos nuestras manos ahora y démosle alabanza a Dios. Todos ustedes están sanados. Yo declaro que ustedes están sanados en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Con su palabra hemos concluido con este glorioso mensaje titulado A Él Oír, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con este compañerismo glorioso. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Bartimeo el Ciego. Predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Bartimeo el Ciego, párrafo 1. ¿Te pueden sentar, por favor? Me estaba fijando que mucha gente está poniendo peticiones y para orar. Ahora, apreciamos eso mucho, porque la Biblia dice que ellos tomaban paños y delantales del cuerpo de Pablo y espíritus inmundos salían de la gente y enfermedades malas los dejaban y padecimientos. Y Dios todavía es Dios. Él lo es tanto hoy como lo era en los días de San Pablo. Él sencillamente no cambia. Ahora, mucha gente toma esas telas y las unge con aceite y las envía a los quemados. Ahora, eso está muy bien. Miren, todo lo que Dios bendiga, yo lo apoyo. ¿Ustedes no? Sí, señor. Pero escrituralmente Pablo no los ungía. Ellos los tomaban de su cuerpo. Hechos 19 dice que los tomaban de su cuerpo y los espíritus malos salían de la gente. Ahora, yo soy... Sabemos que San Pablo, nosotros no somos San Pablo, pero él todavía es Jesús. Así que entonces, él es tanto Jesús esta noche como lo era en los días de San Pablo.
Así que él sencillamente honraba la fe de la gente y su siervo. Y él era lo más, perdón, y él era lo mismo por ustedes. Y él hará lo mismo por ustedes. Los milagros más grandes que yo he sabido que se hayan efectuado fueron cuando la gente envió pedacitos de telas de oración. Nosotros se los enviamos a ellos y ellos fueron sanados. Enviamos miles de esos a la semana por todo el mundo. Párrafo 2. Yo recuerdo que en Sudáfrica, en donde estábamos teniendo una gran reunión, en un campo grande de aviación, ellos no permitieron usarlo para las reuniones. La gente fue en Cape Town. Había tantos que no teníamos edificios con el cupo para meterlos. Los tuvimos en el campo de aviación y allí había un, creo que ellos tenían, eran alrededor de, se me olvidan cuántos sacos había de esos, grandes sacos de arpilleras llenos de correo, y para que se orara por ellos, y oré por ese correo. Uno de los reporteros dijo, el hermano Branham es muy supersticioso, dijo, él estaba orando sobre las cartas para enviárselas a la gente enferma. Bueno, ven ustedes, el hermano sencillamente no entendía que esa es una comisión que se nos ha sido dejada en la escritura, de que deberíamos orar sobre esas cosas. Párrafo 3. Y solo contaré un pequeño incidente de ello, porque quiero. Esta noche hemos dedicado el servicio en esta noche principalmente para orar por los enfermos. Hace algún tiempo, yo estaba leyendo uno de los testimonios que regresó. Una señora en Alemania, ella había estado inválida por algunos 17 años, sentada en una silla de ruedas. Y cuando enviamos esto, enviamos pedacitos de telas cuando ellos no nos los envían. Antes yo podía enviar pañuelos, pero cuando llegaron a los 10.000 y los pañuelos cuestan de como 15 a 20 centavos cada uno, yo ya no lo pude hacer. Y así que sencillamente compramos cientos de yardas de listones y los cortamos en pedacitos y yo oro sobre cada uno de ellos. Y si da el caso que ustedes necesitan uno, solo escríbanos a la oficina. Nosotros oramos sobre ellos y los enviamos. Entonces ustedes recibirán una pequeña carta ya preparada y la gente se levanta a todas horas de la noche y se hace una cadena de oración por todo el mundo para orar por los enfermos. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad unos por otros. Y así que nosotros, por toda la nación y por todo el mundo, párrafo 4, así que esta señora recibió la de ella. Y allí una instrucción que dice, si es posible, llame a su pastor. Y entonces sí, que ore él con usted cuando se ponga el listón sobre usted. Y si usted no puede conseguir a su pastor, entonces llame a algún buen vecino cristiano. Si usted sabe que ha cometido algún pecado, una maldad cualquiera, ha hablado mal, ha hecho algo mal, primero vaya, haga eso bien, antes que usted se ponga el listón. Y luego prepárese. Y luego cuando se ponga el listón sobre usted, entonces crea que Dios sana. Colóqueselo, yo les digo, en su ropa interior cerca de su corazón y a las tantas horas, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, por todo el mundo. Hay una cadena de oración sobre eso. La gente se levanta a las 2 de la mañana y demás para hacer esa cadena de oración por todo el mundo. Y entonces, sí, quizás un millón y medio o 2 millones de personas están orando al mismo tiempo, unos por los otros. Simplemente algo tiene que suceder. Dios sencillamente está obligado a oír eso. Y entonces, párrafo 5. Así que en eso ello. Esa señora alemana está muy bien. Bueno, yo no lo quiero decir como que es un sacrilegio decirlo, sino un poco curioso. Pero ella dijo, yo puse el pañuelito sobre mí. Ella dijo, allí estaba. Mi vecina vino para orar conmigo. Y ella dijo, confesé todos mis pecados y le pedí al Señor que me permitiera caminar otra vez para que yo la pudiera glorificar, dijo. Cuando hice todo, hermano Branham dijo, yo me puse el pañuelo, el pequeño listón en mi ropa interior, y dije, muy bien, señor diablo, tú me has agarrado el tiempo hasta donde me ibas a agarrar.
Ella se levantó de la silla de rueda y empezó a caminar. Fue así de sencillo. Si ustedes solo son sencillos, ¿saben ustedes? El problema con nosotros cristianos, o mejor dicho, con nosotros seres humanos, es que ponemos a Dios tan lejos y lo hacemos tan complicado. Simplicidad. Párrafo 6. Yo me he estado fijando cada noche en los dos indios sentados por acá. No están aquí, me supongo, en esta noche. Pero alguien me dijo que había algunos cantantes que habían estado cantando. Que unos muchachos indios habían estado cantando. Me gustaría haberlos oído antes que se fueran. Pero de todas maneras estaba pensando de la primera vez que les prediqué a los indios. Que eran los apaches en Arizona, allá en San Carlos. Así que el indio es una persona muy rara. Me di cuenta de eso al ir a pescar la otra mañana. Yo le pregunté a uno que estaba usando para carnada. Él dijo, solo carnada. El hermano Baja se ríe. Él no me decía. Yo dije, sí, gracias, señor. Sin duda que él era un pescador. Y así que yo estaba, son extraordinarios. Párrafo 7. Recuerdo que mi hijo en una ocasión estaba repartiendo tarjetas de oración en una gran reunión de tienda en Phoenix. Y yo encontraba pasando en la línea de oración gente quizás con un dolor de cabeza, un diente cariado, y había gente sentado allí con cáncer, muriéndose. Y yo dije, Billy, no hagas eso. Tú pregúntale a la gente qué es lo que le pasa. Él generalmente solo mezcla las tarjetas y se las da a cualquiera que las quiera. Así que entonces yo dije, no hagas eso. Yo dije, tú pregúntale a la gente. Hay muchas personas muy seriamente enfermas allí. Para nada más darle a un hombre una tarjeta que tiene un dolor de cabeza o un dolor de muela. U otro hombre sentado allí muriéndose con cáncer y queriendo que se ore por él. Yo dije, mira, no deberías hacer eso. Yo dije, solo pregúntale qué es lo que le pasa. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje, Bartimeo el Ciego, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego. Predicado el 13 de julio del año 1960, párrafo 8. Así que Billy fue esa noche a la reunión y él era solo un jovencito en ese entonces. Y él tomó las tarjetas y las mezcló. Y él dijo, miren, cada uno de ustedes tienen que decirme qué es lo que les pasa. Mi papá dijo que no le diera estas tarjetas a la gente que solo tiene un dolor de muela y un dolor de cabeza y demás, cuando hay gente que se está muriendo de cáncer. Así que el jefe, él estaba sentado en el suelo como acostumbra y con su sombrero puesto. Y así que él se encaminó hacia allá, pues él se empezó a fijar que las tarjetas de oración de Billy se estaban disminuyendo más y más a medida que las repartía. Y él le golpeó suavemente en el hombro. Él estiró su mano y él dijo, jefe, dijo, mi papá dijo que tú tenías que decirme qué es lo que te pasaba. ¿Estás muy enfermo? Dijo, ¿qué es lo que te pasa? Él dijo, yo enfermo. Así que él dijo, bueno, ve, siéntate. Y tú, párrafo 9. Y fue allá y empezó a repartirlas. Y el jefe se fijó que ese montoncito de tarjeta se estaba disminuyendo más y más. Él regresó otra vez y le golpeó suavemente en la espalda. Él dijo, ¿qué te pasa, jefe? Él dijo, yo enfermo. Así que él dijo, bueno, yo espera un momento. Y así que él estaba diciendo, ¿hay alguno que esté muy grave con cáncer o algo para que le pueda dar una tarjeta de oración? Después de un rato, el jefe vio que quedaban solo dos o tres. Él corrió y agarró a Billy. Él dijo, yo enfermo.
Billy dijo, toma esta tarjeta y escribe en ella, yo enfermo, y ve y siéntate. El hermano Branham se ríe, yo enfermo. Yo lo vi en la fila de oración esa noche, y yo dije, jefe, yo dije, ¿va usted a creer en Dios? Él dijo, está bien, y yo dije, ¿va usted a ser un buen hombre después que el Señor lo sane? Él dijo, está bien. Y todo lo que yo le dije, dijo, está bien. Me vine a dar cuenta que él únicamente sabía como dos o tres palabras. Y una de ellas era, está bien. El hermano Branham se ríe. Todo estaba bien entonces. Párrafo 10. Fuimos a la reserva. Pudiera haber personas aquí que estaban en la reserva de San Carlos esa noche. Miles de ellos se reunieron para que se orara por ellos. Y los indios no son muy... Él tiene que saber lo que él está haciendo. Él no entra en algo nada más porque sí. Cuando estaba hablando, yo como para encontrar favor con ellos, y yo, si hay alguien de cualquier nación, de cualquier gente en todo el mundo por la que siento pesar, es por un indio. Correcto. Ellos recibieron un trato muy deshonesto de parte de nosotros. Eso es exactamente correcto. Si hay una mancha en la bandera americana, es la manera que ellos tratan al indio. Le quitan todas las ovejas, lo ponen allá en la región más pobre del mundo y le dan $10 por mes para su sustento o algo. Eso no está correcto. No, señor. Después de todo, esta es su nación. Dios le dio esto a él. Nosotros se la quitamos a él. Eso es exactamente correcto. 11. Y así que yo siempre sentí pesar por la gente pobre viviendo allá y siempre quise orar por ellos. Y así que le prometí al Señor en Phoenix que si él sanaba al alcohólico y a la mujer tuberculosa, que yo iría a la reserva. Y ambos trajeron de regreso los certificados que ellos estaban sanos. Así que entonces esa noche yo fui a la reserva y ellos me pararon en un lugarcito de pequeños escalones de la Asamblea de Dios, como un pequeño porche en la pequeña asamblea. Allí estaba una señora. Algunos de ustedes, hermanos de la asamblea, pudieran... Alguien dice, hermana Marcia, hermana Marcia. Esa era la señora. Ella era la misionera allí. Y me paré allí y les hablé a todos ellos y ellos se sentaron alrededor. Miles de ellos allí. Y ellos, era hermoso verlos sentados sobre sus cobijas y cosas, esperando al servicio. Y por lo general, cuando hago un llamamiento al altar, uno tiene una estampida. Pero, párrafo 12, yo dije, ahora, todos los que quieran que se ore por ellos. Uno no podía hablar su idioma y nosotros en esos días no repartíamos tarjetas de oración de todas maneras. Así que yo dije, todos los que quieran que se ore por ellos, pónganse de pie. No hubo nadie que se pusiera de pie. Y yo pensé, bueno, eso es raro. Como que me sorprendí. Nadie se puso de pie. Bueno, yo dije, le dije al intérprete, yo dije, ¿dijo usted lo que yo dije? Dijo, cada palabra que usted dijo. Yo dije, ¿me permite decirlo otra vez? Todos los que quieran que se ore por ellos para que sanen, pónganse de pie. Nadie se puso de pie. Así que la hermana Marshall vino allí de adentro con una señora india. Los apaches son gente muy alta. Son fuertes, gente fornida. Y salió una señora y yo la estuve mirando solo un momento. Y dije, ahora la señora está enferma. Ella tiene una enfermedad venérea, pero no es debido a que vive inmoralmente. Es debido a que ella tiene que vivir de la manera que vive. Y esa señora me miró como pensando, ¿cómo sabía usted eso? ¿Ven? Párrafo 13. Y oré por ella. Y en un ratito, un hombre salió. Él tenía glaucoma en los ojos
Y luego el siguiente que salió era una niñita y ella tenía su cabecita inclinada. Y yo dije, bueno, ¿puedes mirar para arriba en esta dirección, cariño? No, ella, por supuesto, ella ni siquiera podía entender lo que yo estaba diciendo. Y yo dije, bueno, el Señor lo puede revelar. Y luego él dijo que ella había tenido fiebre y que se ensordeció de los dos oídos. Y ella, estando sorda, ella también se enmudeció. Ella no podía hablar ni oír. Y cogí a la niñita en mis brazos y dije, Señor, si tú, por favor, no pedimos milagros, no pedimos esas cosas, pero si lo hicieras, eso ayudaría a la gente. Y si tú solamente lo hicieras, yo quiero encontrar favor con esta pobre gente rechazada. Y cuando yo oré por la niñita, la bajé de mis brazos. Yo dije, mírame. Miró hacia arriba de esta manera. Yo dije, ¿amas a tu mamá? Le dije así. Y ella empezó a decir algo entre dientes. Y me di cuenta que podía oír. Yo dije, ¿ustedes ven que ella puede oír? Pero ella probablemente hablará mejor. Y la madre, parada con la niñita, dijo, ella está hablando muy bien ahorita. Yo sencillamente no la podía entender. No podía entender lo que ella estaba diciendo. Entonces habló, párrafo 14. Había un muchachito bizco que era el que seguía. Yo nunca en mi vida he visto a Dios rechazar a un niño bizco. Me imagino que la razón es porque cuando yo solo era un joven, perdí a mi esposa y a mi bebé. Ustedes saben. Y la niñita sufrió tanto, al grado que sus ojos se le cruzaron. Y yo casi me desmayé mirándola. Y yo nunca puedo soportar ver a un niño bizco. El Señor siempre contesta la oración para eso. Y entonces cuando ese niñito indio, los ojos de él estaban bizcos. Y yo tomé al niñito en mis brazos y oré. Yo sabía que Dios lo había sanado. Y yo dije, antes que aún voltee al niñito hacia la audiencia, si sus ojos no están perfectamente derechos, entonces yo soy un falso profeta. Lo volteé hacia allá y entonces, hablando respecto a una fila de oración, tuvimos una estampida. Y yo le pregunté al intérprete, dijo, ellos pensaron primero que era falso, pero ahora ellos ven que es real. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos. Bartimeo el Ciego, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edie, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. Bartimeo el Ciego, párrafo 15. Así que entonces, el que seguía en la fila era una anciana que la hermana Marshall traía de adentro. Y la pobre anciana, si hay un indio aquí, por favor no piense que estoy diciendo esto, diciendo algo mal tocante a ser pobre. Pero probablemente la pobre hermana ella no se podía costear unas muletas. Y así que ella traía unos palos de escoba, ellos habían cortado unos bloquecitos de madera y se los habían envuelto con trapos. Y ella era la que seguía. Artritis. Ella estaba tan tiesa que cogía estos palos de escoba y ponía uno hacia adelante de esta manera y el otro así. Y luego daba unos pasos de esta manera y luego los ponía hacia adelante y daba unos pasitos. Y cuando ella llegó allí, algunas veces es una costumbre de los indios de trenzar su cabello con cuero. Y ella me miró, esos ojitos que se miraban oscuros y esas grandes y hondas arrugas en sus mejillas y las lágrimas corriendo a través como de pequeños canales por sus mejillas. Ella me miró de esa manera y pensé, oh Dios, esa es la madre de alguien. Sin duda que esas manos han limpiado los ojos de muchos bebitos llorando y quizás nunca tuvo muchas comidas sustanciosas en toda su vida. 16.
Y uno tiene que entrar en el sentir por la gente, si uno va a orar por ella. Y así que parado allí mirando eso, ella solo me miró y se empezó a sonreír. Yo nunca oré ni hice una sola cosa. Ella solo cogió una muleta en una mano y la otra en la otra. Y me las entregó y se bajó caminando de la plataforma tan bien como cualquier otro. Así de sencillo, ¿ven? Ahora nosotros tratamos de hacerlo complicado. Está bien solo decir una cosita más tocante. Eran como las 3 de la mañana y yo todavía estaba parado en la fila. Y yo dije, yo oraré por todos ellos, porque tenía que salir al siguiente día. Y me fijé que todos ellos venían mojados de muy arriba hasta aquí. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa con...? ¿Por qué están tan mojados? Dijo, bueno, ellos están corriendo, adentrándose en la reserva y están trayendo a sus amados. Y dijo, ¿no se están esperando para ir como a unas 10 millas, unos 16 kilómetros, hasta el vado? Dijo, ellos están vadeando, cruzando el río, caminando con ellos, cargándolos en sus espaldas o de cualquier manera para traerlos aquí. 17. Y entonces yo venía empujando por el lado, entrando por la puerta de atrás y saliendo por la de enfrente. Hubo un hombre que cogió un tablón y le puso dos palos atravesados. Y él traía a un anciano canoso con sus piernas amarradas en uno de los palos atravesados aquí y sus brazos amarrados en el otro palo atravesado. Y lo venían cargando los indios corpulentos, de apariencia fornida. Y uno estaba parado allí y sus labios estaban muy azules y estaba tiritando de frío, todo mojado. Y yo dije, ¿habla usted inglés? Él dijo, poquito. Y yo dije, ¿no piensa usted que va a contraer una pulmonía estando mojado? Estaba viendo lo que él iba a hacer. Ustedes saben, yo estaba probando su fe. Él dijo, Jesucristo ha cuidado de mí. Yo traje a mi papá. Yo dije, ¿qué es lo que le pasa a tu papá? El enfermo. Y él estaba temblando de esa manera. Tenía parálisis cerebral y el anciano estaba acostado allí, ustedes saben. Y yo dije, ¿habla el inglés? No. Yo dije, bueno, tráiganlo aquí. Lo trajeron aquí, allí. Me imagino que su hermano en la parte de atrás, él era un hombre de apariencia más joven. Lo trajeron. Yo puse mis manos sobre él y dije, Señor, que el Señor lo bendiga. Yo dije, Jesús ayuda a este hombre, pobre hombre querido, que no se puede ayudar él mismo. Honra la fe de su hijo quien lo ha traído. Dije, muy bien, llévenselo. Y yo, solo en un momento, yo oí a alguien gritando y dando gritos a voz de cuello. Yo volteé y el lindo anciano traía el tablón en su propio hombro, yendo por todos lados, moviendo su mano a todos, saludando y comportándose de esa manera. Y muchas veces nosotros, gente de cara pálida, ¿ven? Solo nos quedamos indiferentes y decimos, bueno, ore por mí otra vez, pasaré de nuevo por la fila. Oh, hermanos, ellos solo creen, eso es todo. Solo una fe como de niño. De esa manera lo tenemos que hacer, ¿ven? Solo creer, no es complicado. 18. Allá en la Ciudad de México, el año pasado, cuando el general Valdera, el hermano Brannan quiso decir Valdivia, el gene, muchos de ustedes, hermanos, yo me imagino, conocen al general Valdera, uno de los generales sobresalientes en el ejército mexicano. Yo tuve el privilegio de ser el primer protestante que fue invitado a la Ciudad de México para orar por la gente enferma o para tener una reunión por el ejército mexicano. Y eso fue por medio del general Valdera. Lo acabo de encontrar el otro día en la convención de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Lo saludé de mano. Procuré regresar otra vez. Estuvimos allí únicamente 3 noches. Fuimos a la Plaza de Toros, pero no lo obtuvimos. Así que ellos tenían un enorme lugar allá en el campo, uno grande, otro grande como una arena. Y la gente, ahora hablando tocante a querer a Cristo, ellos llegaron allí a las 9 de la mañana.
sin lugar para sentarse. Y yo no llegué, sino hasta las 9 de la noche. Ellos sencillamente se reclinaban uno sobre el otro, como ovejas paradas en un campo. 19. Y recuerdo que la segunda noche estaba lloviendo copiosamente. Y esa pobre gente estaba parada allí en esa lluvia, solo la gente mexicana. Y la noche anterior se había hecho un gran milagro. Hubo un anciano que pasó por la plataforma. Y en México su economía está muy mal balanceada. Quizás digamos que Pancho gana, él es un albañil, gana 8 pesos al día. Y él tiene que trabajar 4 días para comprarse un par de zapatos. Ahora, ese es el balance de la economía en México. Pero sin embargo, ellos tienen que gastar 50 centavos de eso para prender una veladora en un altar de $1,000,000. Pero entonces, cuando nosotros llegamos, 20. Este anciano subió allí y él estaba ciego. Él tendría como la edad de mi padre, si él, mi padre, hubiera vivido. Y él no traía zapatos. Sus pobres pies estaban todos maltratados y las piernas de sus pantalones estaban rotas y viejas, con una camisa vieja puesta que se miraba polvorienta y un sombrero viejo, amarrado con cordones. Y él se estaba acercando, siendo él que seguía en la fila. Y así que ellos le dijeron, el que sigue, y el hermano, uno de los evangelistas allí de la Asamblea de Dios, Espinosa. Todos ustedes pueda que conozcan al hermano Espinosa de California. Él era mi intérprete. Y él le dijo a él que era el que seguía. Y él metió su mano en el bolsillo y sacó un pequeño rosario y empezó a rezarlo. Yo dije, eso no es necesario. Y él se acercó y yo lo miré. Oh, qué compasión se sentía al ver a ese hombre. Un pobre hombre, quizás nunca tuvo una comida sustanciosa en su vida. Y él no traía zapatos. Y yo estaba parada allí con un buen traje y un buen par de zapatos. Puse mi pie al lado del suyo para ver si mis zapatos le quedaban. Yo le hubiera dado mis zapatos allí mismo. Y sus hombros eran mucho más anchos que los míos. Mi saco no le hubiera quedado. Y luego allí estaba ciego. 21. Yo abracé al anciano y lloré. Oh Dios, ten misericordia. Y de repente yo oí un gloria a Dios. Y allí iba él corriendo de punta a punta en la plataforma. Podía ver tan bien como yo puedo o como ustedes pueden. Sencillamente teniendo un momento maravilloso. Y la siguiente noche, con una plataforma tan grande como este cuarto aquí, un montón de sacos viejos y pañoletas y chales, así de alto, estaban puestos allí para que se orara sobre ellos. ¿Cómo sabrían a quién les pertenecía? Que yo no sé. Y entonces estaba lloviendo y ellos mojándose allí, en lo abierto, en una arena enorme. Y Billy vino y me dijo, él dijo, papá, tú, hay una mujer allá que tiene un bebé muerto que murió esta mañana. Dijo, uno no puede hacer nada con ella. Dijo, ella se encarama por encima de esos ujieres, caminando por arriba de sus hombros con ese bebé. Y dijo, la hemos echado fuera de la plataforma 3 o 4 veces, siendo que nosotros no podemos hacer algo. Vas a tener que venir a verla. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 22, dice, ¿cuántos conocen a Jack Murray? El hermano Jack Murray de Shreveport, Luisiana. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Bueno, él estaba conmigo y yo dije, hermano Jack, tú ve allá y ora por la damita y por el bebé. Yo dije, ha estado muerto desde esta mañana. Yo dije, tú, eso como que la confortará. Yo dije, no la puedo traer aquí, no tiene una tarjeta de oración. Yo dije, no sería justo para la gente que tiene tarjetas de oración. Ellos tienen la prioridad de pasar a la fila de oración. Ellos estuvieron parados aquí temprano esta mañana y obtuvieron esas tarjetas. Y así que el hermano ya se empezó a encaminar hacia allá para ver a la señora.
y miré hacia la audiencia y vi un bebito en una visión haciendo aú, aú, palmeando sus manitas, un bebito mexicano. Me volteé. Yo pensé, bueno, yo quizás es mejor que vaya yo allá. Y yo dije, tráiganlo aquí, párrafo 23. Y así que ellos se abrieron camino. Era una hermosa damita como de uno, yo diría, 20 años de edad. Ella traía una pequeña cobija como así y el cuerpecito yacía bajo la cobija. Y ella se postró de rodillas y empezó a gritar, ¡padre, ustedes saben! Y yo dije, ¡levántese, hermana! Y yo puse mis manos sobre el bebito. Yo no podía hablar español. Y puse mis manos sobre el bebito. Dios en el cielo, quien es el autor de esta Biblia, sabe que es verdad. Puse mis manos sobre ese bebito y cuando menos pensé, dejó escapar un chillido y empezó a hacer agú, agú, a moverse y a chillar. Y yo dije, miren, no digan nada tocante a esto, no publiquen esto en ningún periódico hasta que ustedes vayan y que el doctor firme una declaración de que ese bebé murió esta mañana. ¿Ven? Eran como de las 9 de esa mañana hasta como a las 9:30 a 10 de esa noche. El bebé había estado muerto. Y ellos obtuvieron la declaración firmada del doctor de que él pronunció muerto al bebé esa mañana a las 9 de la mañana. Y aquello fue a las 10. Cerca de las 10 de la noche de ese mismo día, entre las 9:30 y 10. Y el bebé estaba viviendo hoy en día. ¿Ven? Solo por fe sencilla. Yo no tuve nada que ver con la sanidad del bebé. Por supuesto, vino la visión, pero cuando habla la visión, no hay nada que pueda cambiar eso. Siempre es perfecta, siempre es perfecta. Párrafo 24. Y al orar por los enfermos. Esta noche, mientras oramos por los enfermos, el Señor pudiera venir a nosotros y dar las visiones. Y si Él lo hace, recuerden que la visión no sana a la gente. La visión es únicamente una vindicación que la palabra está correcta. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra profeta? Seguro que ustedes saben, un profeta significa que uno que predice o profetiza. Y es una señal divina de Dios que esa persona que está hablando tiene la interpretación correcta de la palabra divina, porque la palabra del Señor viene a los profetas. Y el profeta predecía y hacía esas señales, lo cual eran una vindicación de que él tenía la interpretación de la palabra. Párrafo 25. Ven, una señal tiene una voz. A Moisés se le fue dicho. Dios le dijo a Moisés, cuando él le dijo que hiciera una señal con su mano, luego que hiciera una señal con una vara. Él dijo, si ellos no oyen la voz de la primera señal, ellos oirán la voz de la segunda señal. Cada señal tiene una voz, y la voz de Dios nos habla a nosotros. Y si Él hace eso, entonces yo quiero que cada uno de ustedes, personas, crea con todo su corazón que Cristo, el Hijo de Dios, está aquí para sanarlo. Y ahora recuerden, cuando Él está hablando, cuando Él habla, no soy yo. 26. Ahora, yo tomé 2 noches de predicación muy fuerte y severa. Y yo no me disculparé por lo que dije, porque es la verdad, amigos. Yo soy celoso de la iglesia. Y en esta noche, oír a este grupo de hombres. Yo me he sentado con grupos, con más hombres, pero nunca me he sentado con un grupo más amable de verdaderos hermanos creyentes. Eso. Puso su brazo sobre mí, entrando hace unos minutos, y dijo, apreciamos ese mensaje anoche. Yo dije, fue muy duro. Un segundito, mis amados hermanos. Continuamos. Él dijo, pero también nos inspira a seguir adelante. Yo tengo confianza en hombres como esos. Sí, señor. Sí, cuando tomamos, sí, yo solo lo estuviera diciendo para hacerme listo, entonces eso estaría mal. Yo debería ir al altar y enmendarme con Dios. Pero cuando es la verdad, amigos, entonces deberíamos medirnos a la altura que Dios lo dice, ¿ven? Eso es correcto, Dios lo sabe.
Párrafo 27. Una noche de esta semana quiero contarles a ustedes algo que me sucedió hace como un mes. Y ustedes entenderán entonces que tocante a algo que sucedió, si fue una visión o no, yo no sé, yo se lo conté a los hermanos en el desayuno y quería ver al director y algunos del comité si estaba bien contarlo aquí de la plataforma alguna noche. Fue algo que me sucedió como una visión. Y yo amo a la gente. Yo sencillamente amo a la gente. Yo quiero vivir para siempre con ella. Yo quiero vivir en la eternidad con ella. Y yo preferiría como conmoverlos solo un poquito ahorita, en lugar de oírlos a ustedes parados allá en aquel día, como una muchacha que murió en nuestra ciudad recientemente. Y para 28, por último, hay una muchacha que va allá al tabernáculo. Ella es una muchachita chapada a la antigua. Y así que esta otra muchacha le hacía bula a ella. La llamaba anticuada y todo. Y le pidió que fuera a un baile con ella. La muchacha del tabernáculo le dijo, nosotros no vamos a bailes. Ella dijo, ese pastor de ustedes de mente estrecha, el señor Branham, ella dijo, si él no fuera tan cascarrabias y un fanático religioso, tú tuvieras más libertad. Ella dijo, yo no hago esto debido a las convicciones del señor Branham. Yo hago esto por mis propias convicciones en Jesucristo. Dios bendiga a esa muchacha. Esa muchacha que le dijo eso a ella era una maestra de escuela dominical. El señor Perkin trabaja para una señora, para el director de la funeraria allá en la ciudad. Como unos 6 meses después que fue hecho ese comentario, esta muchacha se enfermó y murió. Ellos no supieron lo que fue. Fue una enfermedad venérea. El señor Perkins, cuando él estaba metiendo el líquido para embalsamar el cuerpo de la muchacha, él seguía oliendo algo, como que se estaba saliendo, y él la descubrió y tenía hoyos comidos dentro de ella de esa manera, producidos por una enfermedad venérea, correcto, y en el descaro de hacer burla y decir que alguien es un fanático. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego, párrafo 29. Cuando ella murió, si está bien, yo contaré el testimonio. Cuando la muchacha iba a morir, ella invitó a toda clase de su escuela dominical. Ellos estaban allí para mirarla que se fuera al hogar, al cielo. Por supuesto, pero ella era muy mundana, muy, muy mundana. Y entonces, cuando ella iba a morir, ella pensó que todo estaba bien. ¿Saben ustedes? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, esta muchacha cuando iba a morir, su pastor fumaba cigarrillos en una boquilla larga. Usaba uno de esos cuellos volteados. Eso está perfectamente bien si él quiere hacer eso. Pero si él tan solo hubiera predicado el evangelio, Jesús, yo no pienso que Jesús mismo se clasificó diferente de cualquier otro hombre. Él vistió como un hombre común y anduvo entre los hombres. Él era un hombre entre hombres. Y así que él fue nuestro ejemplo cuando se llega al vestuario o cualquier otra cosa. Yo no pienso que debemos vestir. Yo pienso que nuestras vidas hablan mejor de lo que nosotros somos que lo que hablan nuestros vestuarios. Párrafo 30. Así que entonces pero sin hacer caso omiso de eso, pero el hombre estaba en el pasillo y así que cuando la muchacha estaba lista para morir, cuando la muerte la hirió, en lugar de ver a los ángeles venir, ella dijo, Dios mío, estoy perdida. Y llamaron al pastor y ella dijo, y él dijo, mira, dijo, tú sabes que estás bien, dijo, tú has sido un miembro de la iglesia. Ella dijo, tú, engañador de hombres, tú eres la causa de esto. Yo me voy al infierno y tú eres la causa de ello. Y ella mandó a llamar a aquella muchacha a la que le había dicho eso, de allá del tabernáculo, a la señora Roman. Pero ella no llegó allá a tiempo. La muchacha murió en esa.
y el ministro dijo que ella estaba histérica y pidió que el doctor viniera y le diera un tranquilizante, pero ella había muerto antes que el doctor llegara allí, diciendo toda clase de cosas malas contra ese ministro. Hermano, hermana, a mí me gustaría pararme delante de una persona a la que le prediqué y oírla decir eso, decirme eso. Si yo tengo que hacerlo muy duro algunas veces, yo prefiero hacerlo de esa manera y estar bien y limpio y recto con Dios cuando llegue el tiempo. 31. Ahora, antes que abramos su palabra, oremos mientras inclinamos nuestro rostro. Bondadosísimo y santísimo Padre, nos acercamos a tu trono de justicia divina en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, suplicando su sangre sobre nuestras almas para que no nos paremos en condenación. Pero sin embargo, sin esa sangre derramada, todos estaríamos condenados y no habría ninguna manera para acercarnos a ti. Pero tenemos esta cosa bendita de parte de Él, que si pidieras al Padre cualquier cosa en mi nombre, Él lo hará. Entonces, Padre, pedimos en esta noche que tú nos perdones nuestras ofensas. Cualquier cosa que hayamos hecho o dicho o pensado que estaba mal, perdónanos por ello. 32. Si esa es tu divina voluntad, vamos a orar por tus hijos que están enfermos y sufriendo en un momentito. Vamos a abordar un tema en unos cuantos momentos para edificar una plataforma, como diríamos, para que la fe de la gente descanse sobre este fundamento de la palabra eterna de Dios. ¿No suplicarás, Señor, con el contexto del texto que he escogido para esta tarde? Que el Espíritu Santo tome la palabra y la coloque en cada corazón conforme a nuestras necesidades. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y oramos que tú plantes la simiente del Evangelio en nuestros corazones hasta que crezcan a ser grandes árboles de salvación y confort y salud para cada uno. Y estos pañuelos que están puestos aquí, Señor Dios, yo pongo mis manos sobre ellos en memoria de San Pablo, quien hizo esta comisión, creyendo que él la obtuvo de la Biblia, en donde Eliseo tomó el báculo y le dijo a Giesi, ve y ponlo sobre el niño, porque sabía que era bendecido todo lo que él tocaba. Y él sabía que ese báculo estaba bendecido, porque cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, sus manos estaban en el báculo. No va a ser que la mujer lo creyera. Yo creo que de allí es donde San Pablo ha de haber tomado la escritura. 33. Ahora, estos pañuelos representan, sin duda, niños enfermos, padres, madres y amados enfermos, casas de convalecencias, papás ciegos que están en algunas partes de un cuarto y que al caminar van tocando el piso con una vara blanca, queriendo ver otra vez la luz del sol, queriendo ver los árboles, las hermosas aguas azules. Pero el enemigo ha cubierto sus ojos con cataratas, una madre acostada allí enferma, un bebito con fiebre, esperando que regresen estos pañuelos. Oh Señor, óyeme, Señor, te pido. Está escrito que en una ocasión los hijos de Israel iban en su camino a la tierra prometida, y el mar rojo se puso en el camino. Y fue dicho por un escritor que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira. Y el mar rojo se asustó. Las aguas se separaron e Israel marchó hacia adelante a la tierra prometida. Oh Padre Divino, que tú no únicamente mires a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de Jesús. Y cuando estas pequeñas prendas sean enviadas a los enfermos y a los afligidos que están en cama, o donde ellos estén, que tú mires a través de la sangre del Señor Jesús, sabiendo que Él murió en el Calvario y que Él, el herido, fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el enemigo se asuste y se haga a un lado. Y que esta gente enferma entre a esta tierra buena de salud, lo cual está escrito en la Escritura. Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Concédelo, Señor, que toda enfermedad deje a la gente, pues las enviamos en el nombre de Jesucristo para ese propósito. Mientras esta gran iglesia aquí está esta noche, ora junto conmigo. Amén. 34. Ahora, ustedes pueden venir y recibirlas tan pronto como termine el servicio. Si ustedes quieren una y no tienen una aquí, solo escríbanme.
todo es gratis, no tenemos nada que cubremos. Solo escríbanme en cualquier momento en Jeffersonville, Indiana. Le enviaremos una si ustedes no tienen necesidad de ella. Póngala en su Biblia en Hechos, el capítulo 19. Si una enfermedad llega al hogar y ustedes creen, entonces tomen ese pañuelito y póngala sobre ellos. Será, creemos que Dios lo sanará. Si tuviéramos tiempo, contaríamos mucho testimonio de eso, pero no tengo tiempo ahorita. 35. Abramos nuestra Biblia. Ustedes que están anotando las escrituras en San Lucas, el capítulo 18, los versículos 37 y 38. Solo para un pequeño texto. Y ahora, mientras ustedes los encuentran, tal vez mañana en la noche y en las siguientes, no sabemos, solo como el Espíritu Santo guía. Pensamos que quizás estaremos orando por los enfermos el resto de la semana cada noche, tomando unos cuantos cada noche y lo que podamos. Y mientras venga la gente enferma y quiera tarjeta de oración para que se ore por ella. La razón que les damos tarjeta de oración es para formar una fila. ¿Ven? Ustedes dirían, digamos que hay 1,000 personas aquí esta noche. Quizás 500 de ellas quieren que se ore por ella. No podemos traerlas a todas aquí arriba a la misma vez. Sabemos eso. Y para en la fila de discernimiento, solo podemos tomar muy, muy, muy pocos porque casi la mata a uno. ¿Cuántos entienden eso estructuralmente? Seguro que lo entienden, ¿ven? Y así que, y entonces, no podemos traer muchos, pero noche tras noche trataremos de tomar solo los que podamos muy bien. Me dijeron que pasaba a Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, Bartimeo, el ciego. Predicado en Klamathfall, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 36 al 42. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo, el ciego. Párrafo 36. Era una mañana muy fría. Él estaba cansado. Él había estado despierto toda la noche. Él ha de haber soñado toda la noche que él podía ver y despertó tarde. Y en esos días había muchos mendigos. Ellos se sentaban a los lados de la calle y la gente entrando, los mercaderes yendo a su trabajo. Tal vez tenían una limosna para darle a ellos. Y al primer mendigo que él encontraba, le daba su limosna, y eso lo arreglaba para ese día. Él no tenía nada más que pudiera dar, así que muchos de ellos tenían como puestos o lugares en donde ellos se sentaban y esperaban que alguien pasara y les diera una limosna. Y si ellos lo perdían, bueno, entonces ellos no recibían nada todo el día. Muchas veces ellos tenían cositas que hacer, como pequeños trucos. Yo estuve en la India recientemente y ellos, cada uno tiene una serpiente cobra o un pequeño mono o alguna cosa así para atraer la atención de los turistas. 37. Esta ha de haber sido una mañana helada, fría. Era tiempo de primavera, cerca de la Pascua. Y él estaba harapiento y él llegó tarde. Y su lugar era sentarse a la puerta de Jericó. Su nombre era Bartimeo. Y ustedes, se nos dijo que él estaba casado y tenía una niñita. Pero siendo que él estuvo despierto toda la noche y que no durmió mucho, él se levantó tarde y él perdió su hora de mendigar limosnas. La mayoría de los mercaderes de afuera que vivían fuera de la ciudad ya habían entrado. Era muy entrado el día. Así que yo me puedo imaginar nuestra escena en esta noche mientras se abre al lado norte de la puerta que va hacia Jerusalén. La puerta norte de Jericó. Muchas de las piedras antiguas todavía estaban allí tiradas, que fueron derrumbadas durante el tiempo cuando la gente gritó y Josué y los sacerdotes tocaron las trompetas.
y las paredes de Jericó se derrumbaron. 38. Imaginémonos ahora a Bartimeo sentado sobre una de las piedras, cerca del camino de adoquines que todavía permanecía, como fue en los días de la antigüedad, y que dirige allá hacia el Jordán. Y mientras él estaba sentado allí, él entonces ha de haber estado pensando: yo probablemente no tendré algo para darle de comer a mi familia esta noche, pues llegué muy tarde. Yo no pude entrar. Todos los mercaderes ya han pasado y yo no conseguiré nada hoy, pero no pude evitarlo. Yo estaba tan cansado y agotado esta mañana cuando llegué aquí. Y él se sentó. Pensemos que él empezó a pensar tocante a: oh, si yo únicamente pudiera ver, si ese sueño pudiera haber sido una realidad que yo pudiera ver otra vez. Yo he estado ciego ahora por muchos años. Él pudiera haber dicho: y si yo solo pudiera ver como podía ver. 39. Entonces su mente empezó a pensar en el pasado, cuando él era un muchachito. Él solía jugar allá afuera en la primavera, la cual entraría en solo unos cuantos días después. Y cómo en las colinas de las orillas del Jordán, las florecitas botón de oro florecían de arriba abajo, y florecitas azules. Y qué escena tan hermosa era. Y cómo él pensaba de cuando era un muchachito, cómo él andaba de arriba abajo por esa colina y retozaba y jugaba con los otros muchachitos. Y luego él recuerda que después que su dulce madre judía lo llamaba adentro para su comida de mediodía, después que él comía, ella salía al porche y ella lo sentaba en sus piernas y apartaba su cabellito de sus ojos. Y ella lo miraba a él y él veía cuán hermosa era ella y cómo él. Ella decía: Bartimeo, tus ojitos son tan azules como los cielos arriba. Oh, él pensaba, si yo solo pudiera una vez más vivir otra vez esos días, cuando podía ver las flores y perseguir las abejas y ver, oír los pájaros hermosos y verlos y ver a mi madre amorosa. Pero, ay de mí, la vejez la tocó y ella se arrugó y finalmente murió. Y la enterramos hace muchos años. Y aquí estoy yo, anciano y necesitado y afligido con pobreza, sentado aquí, mendigando, ciego. 40. Y él pensaba de cómo apreciaba las historietitas de la Biblia que ella le contaba antes que se fuera a dormir. Ella finalmente lo ponía en su regazo y lo mecía para que se durmiera. Y una de las historias que le solía gustar era la historia a la cual yo me estaba refiriendo hace un rato, la del niño que Eliseo resucitó de los muertos. Cómo su madre solía citarle esa historia a él y decirle: Bartimeo, hubo una gran mujer, ella era una tsunamita y vivió allá en Sunén, y ella tenía fe en un siervo de Dios llamado Eliseo, ese gran profeta poderoso. Y él pasaba por su casa muy seguido. Y un día ella le dijo a su esposo: entendemos que este hombre que pasa por este rumbo es varón santo. Él es un gran hombre, porque Dios obra grandes señales y maravillas por medio de él. Así que te ruego que le mostremos aprecio edificándonos al lado de nuestra casa, edificándole a él, mejor dicho, una casita para que él pueda parar y descansar. 41. Luego yo me puedo imaginar a ella decirle a Bartimeo: ¿ves, Bartimeo? Nosotros debemos tratar bien a toda la gente. No debemos ser malos con nadie y debemos honrar y respetar especialmente a la familia de Dios. Así que esta mujer, ella estaba segura que este hombre que la visitaba era un gran profeta poderoso del Señor.
Y así que su esposo le consintió. Y cuando Eliseo y Jesse, su siervo, pasaron otra vez por allí, estaba un cuartito bonito, edificado aparte, al lado de la pared, con un pequeño jarro con algo de agua en él, y una cama pequeña y un escabel, y un lugar para que él descansara. Él iba rumbo a una cueva allá arriba en el Monte Carmelo, a donde él iba a ayunar y a orar durante ciertos días, como en las lunas nuevas y días festivos, antes que el profeta hablara en las calles. 42. Y cuando Eliseo entró y vio todo eso que esta mujer bondadosa había hecho, bueno, él llamó a Jesse y dijo: ve, pregúntale qué podemos hacer por ella. Yo soy amigo personal del general en jefe, y también yo hablaré con el rey. ¿Pudiera hablar yo a su favor? Y cuando Eliseo le preguntó esto, bueno, ella dijo: no, yo habito con mi pueblo. Y ella era una mujer adinerada. Ellos no tenían necesidad de nada. Ella solo lo hizo de la bondad de su corazón. Y de esa manera ustedes deben hacer todo. Cuando lo hacen para Dios, háganlo de la bondad de su corazón. Cuando ustedes den algo, denlo de su corazón. Si ustedes no pueden hacer eso, entonces no lo hagan, porque su dádiva no será respetada por Dios. Y solo háganlo de la bondad de su corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego. Mensaje predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Hermana Di, por favor, en los párrafos 43 al 49. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 43. Bueno, cuando el siervo regresó y se lo dijo al profeta: bueno, ella no necesitaba nada, todo está bien con ella. Pero una cosa le dijo: ella se está envejeciendo un poco y su esposo es un hombre anciano y no tienen hijos. No hay duda que el profeta vio una visión, porque ningún profeta o alguien más alguna vez hizo algo del Señor, de parte del Señor, de esa manera, a menos que sea por medio de una visión. Ahora recuerden, eso es correcto. Encuentren en cualquier lugar en la Escritura o en cualquier parte, eso siempre, primero, Dios se los dice a ellos. Sí, Dios. El hombre no puede hacer nada al azar. Él es un siervo de Dios. Aún Jesucristo dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19. Y si el Hijo de Dios no podía hacer nada sin que el Padre primero se lo mostrara a él, ¿cuánto mucho menos pudiéramos nosotros hacer algo sin que Dios nos lo muestre primero? Por lo tanto, nosotros atrevidamente nos metemos en cosas algunas veces sin saber lo que estamos haciendo. Pero cuando Dios da una visión y habla y muestra exactamente lo que Él va a hacer, es un drama solo para actuarlo. Eso es todo. Porque Dios lo va a hacer. Él ya lo dijo así, así que eso está terminado. 44. Ahora, así que él dijo: ve, llama a la tsunamita. Ella se paró a la puerta y él dijo: por este tiempo abrazarás un hijo. Ahora ella dijo: yo estoy vieja. Pero las palabras de Eliseo llegaron a cumplirse exactamente como él lo dijo. Pues en una cierta cantidad de meses, ella abrazó un hermoso bebito. Y yo puedo ver los ojitos de Bartimeo al decir: lo amaba ella. Mamá, ¿cómo tú me amas? Sí, igual que yo te amo. Él era un muchachito hermoso. Ella pensó que era el más hermoso que había en el mundo. Como yo pienso de ti, como todas las madres piensan de sus bebés. Y un día, cuando este muchachito había crecido, como de unos 10 o 12 años de edad, él estaba ya en el campo con su padre, porque su padre era un hombre rico y la cosecha estaba en proceso. Así que él estaba en el campo con su padre, y me supongo que el muchachito ha de haber tenido una insolación. Él empezó a llorar,
¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Era como mediodía, y uno de los siervos llevó al muchachito, y él se sentó en las rodillas de su madre como hasta el mediodía. Y el muchachito se puso peor, y más enfermo, hasta que después de un rato, el muchachito murió. 45. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen que cuando Dios empieza a lidiar con una persona, ellas algunas veces hacen cosas que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Ella tomó a ese muchachito y lo puso en la cama del profeta. ¿Qué lugar para ponerlo? Fue exactamente correcto. Lo puso en la cama del profeta, en donde ella había edificado esa casita y lo había llevado y puesto al muchachito en la cama del profeta. Y él le dijo al siervo, Enalbar, dame una mulita y anda. No pares a menos que yo te lo diga. Su esposo dijo, no vayas al Monte Carmelo. No es ni luna nueva ni día de reposo. El profeta no estará allí. Pero ese corazón de madre por su hijo, ella estaba en angustia. Ella sabía que si llegaba a ese profeta, que ella se daría cuenta por qué Dios le había quitado su niño. Si Dios le podía decir al profeta que iba a tener al bebé, y ella lo tuvo, seguramente que Dios le podía decir su niño. Ella dijo, todo está bien, sigue adelante. 46. Y el siervo fue al Monte Carmelo, y Eliseo estaba allí. Él estaba parado a la entrada de la cueva. Miró, y él dijo, ahí viene esa tsunamita. Y dijo, ella está preocupada, pero Dios lo ha escondido de mí. Él no me ha dicho lo que ella está. ¿Cuál es el problema? ¿Ven ustedes? Dios no le dice a sus siervos todo lo que él hace. Él solo les da a saber lo que él quiere que ellos sepan. ¿Ven? Depende de Dios. Allí estaba ese gran hombre, pero él no sabía cuál era el problema de ella. Y así que él le dijo a Jesse, sal corriendo ahora a recibirla y dile, ¿te va bien? Y él dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Miren a esa mujer, todo está bien. Amén. Me gusta eso. ¿Por qué? Su niño yacía muerto. Su esposo se estaba apretando las manos nerviosamente y gritando, caminando de punta a punta al patio. Pero todo está bien. Me gusta eso. Amén. 47. Su propósito era entrar en la presencia de ese profeta quien tenía sobre él la unción del Señor. Ella sabía que ese profeta sabría qué hacer, qué decir. Ella sabía que él tendría así, dice el Señor, para ella. Y así que todo está bien. Si Dios se llevó al niño, muy bien. Mientras fuera el plan de Dios, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ven? Pero ella quería saber por qué. ¿Era algo que ella había hecho o que estaba mal? Y cuando ella corrió a los pies de Eliseo, se postró a sus pies. Y así que Jesse pensó que esa era una conducta un poquito fuera de orden, que una mujer se postrara a los pies de su maestro. Así que él la levantó rápidamente. Y así que entonces ella empezó a decirle a él tocante a que el niño estaba muerto. Ahora, él le dijo a Jesse, toma mi báculo y ve allá y ponlo sobre el niño. Y si alguien te hablare, no le contestes. Si alguien te saludare, ¿qué es? ¿Cómo está usted? No le respondas. Solo concentra tu mente en llevar este báculo al niño y empieza a caminar. Me gusta eso. No tenemos tiempo de juguetear. El mensaje es urgente. La gente se está muriendo. Vayamos adelante. 48. Y él tomó el báculo y se fue. Ahora, yo creo que si la mujer hubiera creído que eso haría la obra, hubiera sucedido. Pero su fe no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Así que ella dijo, vive Jehová tu Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Yo me voy a quedar aquí mismo. Oh, me gusta eso. Aférrese a eso. Cuando ustedes se aferran de Dios para algo, no lo suelten. Correcto. Si ustedes toman a Jesús como su sanador, no deje que ningún diablo ni algo más los haga retroceder de eso. Aférrese. Yo me quedaré con ello. Quédese allí.
Vive Jehová tu Dios y vive tu alma, que no te dejaré hasta que me dé cuenta tocante al niño. Bueno, Elías no se podía deshacer de ella. Así que de esa manera ustedes deben ser con Jesús. Ustedes solo deben estar en sus manos y quedarse allí, clamar día y noche. Esa es la manera. Sí, Señor, no se suelten, no retrocedan ni un poquito. Si ustedes lo creen, quédense allí. Hay misericordia en el Señor. Quédense con eso. 49. Así que yo pienso que esa es la razón que María, o mejor dicho, fue Marta, que salió a encontrar a Jesús. Ella sabía, ella había leído esa historia del niño de la Tsunamita. Ella sabía que si Dios estaba en el profeta, seguramente que Dios estaba en su hijo. Ella sabía que ella obtendría su petición si ella iba con el acercamiento correcto. Esa es la cosa que sigue. La gente se acerca a Dios de la manera incorrecta. Ustedes tienen que venir con el acercamiento correcto. No hace mucho tiempo yo tuve el honor de orar por un rey. Ellos me quitaron los dobleces de las piernas de mi pantalón. Me dijeron que no volviera mi espalda a él. Después que orara y cosas, que caminara retrocediendo de él. Nunca vuelva su espalda a un rey. Esa es una cosa muy buena. Nunca vuelva su espalda al rey de reyes. Entonces, ven, y es un acercamiento, un cierto acercamiento. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana, y Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Bartimeo, el ciego, clama en Fall, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 50. Dice: en los tribunales hay un juez en el estrado, y si usted quiere decir algo estando sentado allá atrás, y usted dice: oiga, espere un momento, juez, yo le quiero hablar un momento, a usted lo sacarían de allí. Hay un acercamiento para acercarse a ese juez, y usted tiene que venir por ese acercamiento. Y hay un acercamiento por el que usted tiene que venir a Dios. Si usted viene a un don de Dios, usted tiene que venir en la correcta actitud mental. Usted tiene que venir en el acercamiento correcto, o usted no recibirá nada cuando usted venga. Y de esa manera Marta lo hizo cuando Jesús vino. Ella vino con el acercamiento correcto. Esa mujer tsunamita, ella vino con el acercamiento correcto, con un corazón cargado, anhelando a Dios, y ella se aferró a eso. Y Eliseo le dijo: bueno, yo solo, ciñó sus lomos y él se fue tras él. Cuando él iba allí, él se encontró con Jesse, que venía de regreso. Dijo: yo puse el báculo sobre el niño y no hubo vida en él. Y por supuesto que no, la mujer no lo creía. Si ella lo hubiera creído, hubiera sucedido, pero ella quería el profeta. Ella no sabía tocante al báculo. Eliseo tenía fe para eso, pero la mujer tenía fe en el profeta. 51. Así que cuando Eliseo llegó al cuarto, quiero que ustedes se fijen sin orar. Eliseo llegó allí. Usted habla de una situación. Allí estaba la gente en el patio lamentando y alborotando, y el padre todo destrozado y todos gritando. Y el niñito tendido en la cama del profeta había estado muerto desde mediodía. Y Eliseo entró y caminó de punta a punta. La Biblia dice a una y otra parte. En el cuarto, ¿qué estaba haciendo él? Esperando la unción. Amén. Caminando de punta a punta. ¡Uy, hermano! Solo esperando la unción. Después de un rato, la unción del Espíritu Santo vino sobre él. Y él se tendió sobre el niñito. Puso sus labios sobre sus labios, su nariz sobre su nariz, su frente sobre su frente. Y se quedó allí. Él lo sintió, entró en calor, se levantó, caminó otra vez. ¡Oh, hermanos, me gusta eso! Caminando de punta a punta hasta que él sintió la unción sobre él otra vez. Cuando vino la unción sobre él otra vez, él se tendió sobre el niño otra vez. Sus labios sobre sus labios, su nariz sobre su nariz. Y cuando menos pensó, el niño estornudó 7 veces y vino a vida. ¡Amén! 52. Oh, cómo el pequeño Bartimeo le gustaba esa historia. A mí también me gusta. Oh, él pensó,
¿Sabes qué? Ese mismo gran profeta Eliseo, y cuando Elías subió, él envió una doble porción de su espíritu sobre Eliseo. Y Eliseo fue un gran profeta. Y entonces, justo en ese momento, sucedió que él pensó. No hace muchos años, ese Elías y Eliseo caminaron por este mismo camino en donde yo estoy sentado al lado, juntos, rumbo al Jordán, para abrirlo y cruzarlo caminando. ¡Amén! ¡Oh, hermanos! Oh, el viento sopló y él se puso su viejo saco harapiento un poco más arriba. Ustedes saben cómo el sol se estaba moviendo hacia el otro lado del muro. Él pensó, no hace más de unos cuantos cientos de años, Elías y Eliseo caminaron por estos mismos adoquines viejos aquí, juntos, yendo allá. Y Elías se quitó ese manto e hirió al Jordán, dijo, y el Jordán se abrió. Y Eliseo lo tomó e hirió el Jordán y se regresó con el manto. 53. Oh, yo puedo oír a Bartimeo ahora clamar en sí mismo y decir, oh, si yo únicamente hubiera estado sentado aquí en ese entonces, si yo hubiera estado sentado aquí en ese entonces, yo hubiera corrido a la calle y dicho, oh, grandes y santos profetas de Dios, oren por mí que el Señor Dios me recobre mi vista. Y ellos hubieran puesto sus manos sobre mí y yo, mi sueño anoche de que veía otra vez hubiera sido verdad. Yo hubiera recobrado mi vista. Pero, ¡ay de mí! Mi sacerdote en el templo me dice que los días de los milagros han pasado. 54. ¡Oh! ¿Cuándo fue que los días de los milagros pasaron? Cuando el día de los milagros haya pasado, el día de Dios ha pasado porque Dios es milagros. Seguro que sí, los días de los milagros nunca pasarán y nunca pasarán. Pero ellos decían que los días de los milagros habían pasado. En ese momento, él oyó un pequeño chasquido viniendo por la calle. Él escuchó, debe ser es una mulita. Hay alguien corriendo enfrente con sandalias puestas. Debe ser un hombre rico que está viniendo. Él no lo podía ver, pero él podía oír. Debe ser un hombre rico porque él está cabalgando una mula. 55, por último. Así que él se levantó de su piedra. Dijo, ayúdeme. Mi nombre es Bartimeo. Yo soy un hombre ciego. Yo tengo una niñita en casa y una esposa. Por favor, ¿me daría usted una limosna? Yo llegué aquí muy tarde esta mañana. Y el siervo paró y dijo, maestro. Y sucedió que el hombre allí dijo, escucha, apártate de mi camino, vagabundo mendigo. Yo soy un sacerdote. Yo voy en camino allá para reunirme con la asociación ministerial. Hay un profeta fanático en la región que reclama ver visiones y demás y que sanaba a la gente enferma y demás. Él es un profeta fanático de Galilea. Yo voy a reunirme con la asociación ministerial para ver que nada de ese fanatismo empiece aquí en Jericó. Apártate de mi camino. Yo voy rumbo allá. Yo soy el siervo del Señor. Con una actitud como esa. Y voy rumbo allá. Bartimeo encontró la manera para regresar y encontró otra vez su piedra, pero ustedes saben, el sol se había ido al otro lado un poquito y estaba un poco sombreado allí. Así que él se movió al sol otra vez. Se encontró otra piedra y se sentó. Se cubrió otra vez con su vestuario. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Bartimeo el Ciego, servicio realizado en Clamanfale, Orejón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 56 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 56. Pensó, oh, no fue eso hermoso. No fue eso hermoso de pensar del pasado cuando yo era un muchachito, cuando mi mamá solía. Oh, sí, yo también recuerdo que ella me dijo, como el gran Jehová guió a los hijos de Israel, mi pueblo, dentro de la tierra prometida. De las grandes historias que ella contó, de cómo Jehová llovió pan del cielo y los alimentó, cómo él causó que un poderoso viento soplara codornices, cómo él sacó agua de una roca. Oh, ¿qué ha pasado con ese gran Jehová? Pero el sacerdote me dice que los días de los milagros han pasado, así que no hay más que yo pueda hacer al respecto. Oh, si tan solo yo pudiera haber vivido en aquel día, si yo pudiera haber vivido en el día
cuando Jehová estaba realmente vivo y aquí en la tierra con su pueblo. Pero ellos me dicen que todo eso terminó, así que yo, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y mientras él estaba sentado allí, él empezó a pensar, sí, yo recuerdo el gran guerrero Josué, como mi madre solía decir, cariño, justo al cruzar de allí, justo en el vado, allá al sur de la ciudad, Josué, el gran guerrero poderoso, quien tomó el lugar de Moisés, un tipo del Espíritu Santo, ahora tomando. ¿Ve? Moisés no llevó a los hijos a la tierra prometida. Él era el dador de la ley, pero no llevó a los hijos a la tierra prometida. Josué los llevó, ¿ven? Y el Espíritu Santo es el que lo está llevando ahora. Cristo abrió el camino e hizo los planos y fue el dador de la ley y demás. Pero el Espíritu Santo lleva a la iglesia a la tierra prometida, al rapto, levantándola, el Espíritu Santo en el rapto. 57. Y como fue que Josué, el gran guerrero, se paró en la ribera, allá después que él había visto a Dios, moviéndose con Moisés. Y él se paró allí y era el mes de abril. Su madre le dijo, y con todo el agua de las nieves de arriba de las montañas de Judea, que se estaba derritiendo. El Jordán se había desbordado por todas las praderas allí, pero el gran Josué se paró al otro lado y él vio a Dios. Y él le dijo que juntara al pueblo y que ellos mismos se santificaran, que se prepararan, porque él iba a abrir el Jordán. Y como fue que el gran Josué puso primero a Dios, puso primero a los sacerdotes y al arca del pacto. Esa es una lección real. Quisiera que tuviéramos tiempo para quedarnos en eso un rato. Pongan primero a Dios si ustedes quieren ver algo. Si el doctor les dijo a ustedes que él le ha hecho todo lo que él puede hacer por ustedes, el hombre es honesto. Entonces, si él ha hecho todo lo que puede hacer, ponga a Dios allí ahora. Pongan a Dios allí y manténganlo allí. Tomen a Dios como su sanador y vean lo que él hace. El doctor está limitado. Dios es ilimitado. El doctor puede hacer todo. Él puede obrar en dos sentidos, lo que él puede ver y lo que él puede sentir. Son los únicos dos de sus sentidos que le declararían algo. Dios, ¿qué cosa? Él es sin. Él tiene fuentes sin explorar todas las cosas. Él puede hablar la palabra y será así. Póngalo primero a él. 58. Entonces, ellos fueron al Jordán. El Jordán se abrió y él pensó, ¿sabes qué? Las mismísimas piedras en las que yo estoy sentado ahora, el poder de Dios sacudió la parte de arriba del mundo y lo derrumbó. Las mismísimas piedras en las que yo estoy sentado, el poder de Dios la derrumbó el muro allí. Por medio de la gente gritando y dando alabanzas a Dios, el muro de Jericó se derrumbó. Una piedra sobre la otra, un poquito de gritos ayudando de vez en cuando, yo creo. Seguro que sí. Cuando ellos sonaron la trompeta y el pueblo gritó, el muro se derrumbó. Y pensar que él mismísimo, ustedes dicen, bueno, quisiera que pudiera ir allá y sentarme en una de esas piedras. El mismísimo asiento en el que ustedes están sentados es la palabra de Dios manifestada. La mismísima tierra en la que ustedes caminan es la palabra de Dios manifestada. La tierra suelta en el suelo es la palabra de Dios. Amén. Hermano, este edificio es la palabra de Dios. Este púlpito es la palabra de Dios. Dios lo creó. Él lo creó con su propia palabra. No había nada que hacer. Él dijo, sea. Y él creyó en su propia palabra y un mundo vino a existencia. Oh, hermanos, yo estoy listo para poner mi alma en cualquier fase de ella y decir que es la verdad. Sí, Señor. Él dijo, sea, y fue, porque Él es Dios. Él hizo que su propia palabra sucediera. Él todavía hace que su propia palabra suceda. Él siempre la hizo que sucediera y Él siempre la hará. Él respaldará su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo hará. 59. Abraham viajó en una tierra extranjera, 25 años. Envejeciéndose todo el tiempo, ya tenía 75 años cuando Dios lo llamó.
¿Pudieron ustedes imaginarse a un hombre y una mujer ancianas como esos yendo a las oficinas del doctor y diciendo: mire, doctor, queremos hacer preparativos con el hospital, yo voy a tener un bebé? Él diría: pobre anciano, hay algo mal en él. De esa manera se piensa de todo verdadero creyente en Dios. Sí, pienso que hay algo mal. Sí, hay algo mal. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted pasó de las cosas del mundo a creer las cosas de Dios. El cristiano mira a lo que no se ve, no a lo que él ve. Él mira a lo que él no ve. Usted no ve con sus ojos de todas maneras. Usted ve con su corazón, correcto. Usted mira con sus ojos, usted ve con su corazón. Verdaderamente que sí, que así es. Usted no. Usted entiende. Ver es entender. Usted mira directamente a la cosa y dice: yo no lo veo. Usted quiere decir que no lo entiende. Esa es la verdadera palabra de ello. 60. Ahora, entonces Abraham, él salió y dijo: Sara, nosotros vamos a tener un bebé. Quiero que vayas ahora y compres muchos pañales y alfileres y hagas algunas botitas y te prepares. Pasó el primer mes, Abraham no hay diferencia. ¿Ven? Ella en ese entonces ya había pasado por mucho el tiempo de la menopausia. Dijo: no hay diferencia. Pasó el segundo mes, no hay diferencia. Abraham igual que estaba. Aleluya, vamos a tener el bebé de todas maneras. ¿Cómo sabes tú? Dios así lo dijo, eso lo concluye. Pasó un año. ¿Hay algo diferente, Sara? No, nada diferente. Gloria a Dios. Vamos a hacer un milagro más grande que si hubiera sucedido el año pasado. Soy un año más viejo ahora. Tengo 76 y tú tienes 66. Aleluya. Es un milagro más grande que si hubiera sido el otro. Un año más joven. No hay diferencias todavía. No hay diferencia. Pasaron 10 años. No hay diferencias todavía. Alabado Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Bartimeo, el ciego, servicio, claman con Arjón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Hermana Eri, por favor, en los párrafos 61 al 68. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego. Párrafo 61. Y debemos ser hijos e hijas de Abraham, los hijos de Abraham. Y si no sucede en dos minutos después que se ha orado por nosotros, decimos: oh, no lo recibí. Oh, usted es una pobre excusa de un hijo y una hija de Abraham. El ser de esa manera, Abraham. Y en lugar de él ponerse más débil, la Biblia dice que él se fortalecía todo el tiempo, se fortalecía. Cuando él tenía 100 años, él todavía le estaba dando alabanza a Dios. Él lo iba a tener y él lo tuvo. Ellos tuvieron este hijo porque Dios lo dijo. Dios debe ser tomado a su palabra. Lo que Dios dice sucede, no importa cuánto tiempo sea. Lo que sea, Dios lo dijo y ustedes sencillamente aférrense a ello. Eso es todo. Solo quédense con ello. Les dará la victoria. 62. Allí estaba Bartimeo sentado allí y pensó: oh, si esta mismísima piedra que estaba en el muro y el poder de Dios por medio de la gente gritando cayó del muro, qué cosa tan hermosa. Él ha de haber pensado: eso fue una cosa maravillosa. Oh, si yo únicamente hubiera vivido cuando Josué cruzó ese Jordán. Yo hubiera corrido allá a donde Josué y dicho: Josué, tú gran guerrero de Dios, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Dios te ha llamado. Tú eres un gran hombre. Ora por mis ojos ciegos, Josué. Y yo sé que veré. Si tú solo oras por mí. Pero ay de mí, los días de los milagros han pasado, decía su iglesia. Ya no tenemos eso. Dios ya nos sana. Él no hace milagros, Él solamente es Dios. Él espera que nosotros seamos muy buenos clérigos y que tengamos una buena educación y que sepamos cómo hablar a la gente y decir amén. Muy bonito, y ustedes saben, y tales cosas como esas, y que seamos intelectuales.
Tenemos esa misma cosa hoy en día. No ha cambiado ni una pizca. ¿Saben ustedes? El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Y Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Así que ellos todavía combaten en seres humanos de la misma manera. Uno dirá, oh, muy religiosos. Como Esaú y Jacob y los demás. Ustedes saben, muy religiosos, pero todavía no creen en lo sobrenatural. Pero cuando viene lo sobrenatural, cambia las cosas. Dios mismo viene entre la gente y él mismo se muestra que él sí es Dios, que él es Jehová. 63. Y entonces Josué, después de cruzar a este lado, un día él iba caminando alrededor, inspeccionando el muro, viendo cuán grueso estaba y cuán grande era, caminando alrededor, y él vio un hombre, y el hombre desenvainó una espada y se dirigió hacia Josué. Y Josué desenvainó su espada y él se dirigió para encontrar al hombre. Josué dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre que tenía la espada desenvainada dijo, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. El gran Josué tiró su espada, se quitó su yelmo, puso en el suelo su escudo y se postró a los pies del hombre, el príncipe del ejército de Jehová. Oh, hermanos, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. 64. Bartimeo el ciego ha de haber dicho esto, o pensar que ese hombre se paró a no más de 100 yardas, 91 metros, de donde yo estoy sentado. Si únicamente hubiera vivido en aquel entonces, yo hubiera corrido hacia ese príncipe del ejército de Jehová y dicho, oh, gran príncipe del ejército de Jehová, restaura mi vista para que pueda ver y sustentar a mi familia. Y el príncipe del ejército de Jehová hubiera restaurado mi vista. Pero, ¡ay de mí! Ellos dijeron que los días de los milagros han pasado. No se da cuenta. No se daba cuenta que a menos de 100 yardas, 91 metros, estaba parado el mismo príncipe, viniendo otra vez en el nombre del Señor. Venía en camino. Eso es lo que yo pienso ahora. Estas personas en las camas y en las sillas y con problemas del corazón y lo que ustedes tienen y cáncer, ese mismo príncipe del ejército de Jehová está aquí mismo, en esta noche, en la forma del Espíritu Santo. Si ustedes solo abrieran sus ojos y miraran su entendimiento para que ustedes pudieran percibir que Él está en nuestros medios. 65. Fíjense. Cuando menos pensó, él oyó que un ruido se aproximaba. Ustedes saben que hay algo extraño en donde quiera que ustedes encuentran a Jesús. Siempre encuentran mucho ruido. Yo no sé por qué es y nunca ha cambiado. Ustedes todavía encuentran mucho ruido en donde él está. En una ocasión ellos trataron de mantenerlos callados. Él dijo, si estos callaran, esas piedras inmediatamente clamarían. Hay algo tocante a eso que es ruidoso. Y él oyó que un ruido se aproximaba y algunos de ellos estaban cantando, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Los otros estaban mofando, haciendo burla. Salieron por la puerta y ahí venía un hombre joven en sus 30, caminando con su rostro fijo hacia Jerusalén. Las cargas del mundo, todos los pecados del mundo sobre él. Ese era el príncipe del ejército de Jehová. Ese fue el mismo que estuvo con Josué allá en el desierto. Mejor dicho, con Moisés en el desierto. Ese fue el mismo que estaba con Eliseo allá en el pasado que resucitó al niño. El mismo príncipe que estuvo con Josué, el mismo príncipe que está aquí en esta noche. El mismo que será por los siglos de los siglos. El mismo Señor Dios. Él no cambia. Él es el mismo príncipe del ejército de Jehová. 66. Y ahí él iba caminando y yo puedo oír a la gente gritando. Oye tú, veamos que hagas un milagro, veamos que hagas un milagro. Lo queremos ver, oímos que tú haces milagros. Cuando uno oye a la gente decir eso, uno sabe qué clase de espíritu ellos tienen. Es el diablo. Miren lo que Jesús, cuando él encontró, cuando él, Satanás lo llevó al desierto. Él dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Tú estás hambriento, quieres algo para comer. Así que haz estas piedras pan, si eres hijo de Dios. Y eso me hará creerte, si tan solo haces eso. Jesús no le presta atención al diablo.
Ningún siervo de Dios le presta atención al diablo. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. 67. Cuando ellos lo tenían en los patios de los tribunales romanos, ellos le pusieron un trapo en su rostro y cogieron un palo y lo golpearon arriba de la cabeza. Dijeron, ahora ellos dicen que tú eres un profeta, que tú puedes decir cosas que han, lo que la gente ha hecho y lo que la gente hará. Mira, dinos quién te golpeó, te creeremos. Él lo pudiera haber hecho si él le hubiera prestando atención al diablo. Él no lo hizo, él solo se quedó allí y no abrió su boca. Con un trapo sobre su rostro y lo golpearon y dijeron, tú eres un profeta, ¿eh? Dinos quién te golpeó ahora, te creeremos. Ese mismo diablo vive en la gente hoy en día. Dice, si eres, si hay un Dios, un sanador, si este hombre tiene un don de sanidad divina, que vaya allá y sane a este aquí. Déjame verlo. Yo lo creeré. Déjame verlo. Ustedes saben que las iglesias publican esa clase de propaganda. Ustedes solo recuerdan, ese es el espíritu, el mismo espíritu. Esos sacerdotes dijeron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz ahorita, desclava tus manos y desciende, y te creeremos. Bueno, él podía haber hecho eso si hubiera querido. ¿Saben ustedes? Ellos le dieron a él el honor más grande que alguna vez le fue dado a él. Caifás, el sumo sacerdote, y ellos dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Eso fue un honor. Si él salvó a otros, él hubiera salvado a sí mismo, él no hubiera podido salvar a otros. Así que él se dio a sí mismo para que él pudiera salvar a otros. ¿Ven? Él mismo tuvo que darse para que él nos pudiera salvar. Si él se hubiera salvado a sí mismo, como dijo Billy Sunday en uno de sus escritos, en uno de sus libros que yo estaba leyendo hace algún tiempo, dijo, los ángeles estaban sentados en cada árbol diciendo, solo desclava tu mano de la cruz y señala a uno de nosotros. Cambiaremos esta escena aquí. También él lo pudiera haber hecho. Pero si él lo hubiera hecho, ¿en dónde estuviéramos nosotros hoy? Pero él se quedó colgado allí con escupitajos en su rostro y clavos en sus manos y espina en su frente y la sangre corriéndole con lágrimas mezcladas, muriendo como un malhechor porque él nos amó, correcto. Y nos estaba dando a nosotros la oportunidad para la salvación, dándonos la oportunidad de orar por los enfermos y que pudieran ser sanados, dándonos esa oportunidad. Él lo hizo por nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Vamos a dar gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este glorioso tiempo que tú nos enviaste, Señor, un mensaje glorioso, mensaje que ha estado grabado, Señor, por mucho tiempo, escondido para sabios y entendidos, pero tú lo has revelado para los niñitos que quieran aprender, Señor. Eso era Apocalipsis 17, Señor, y este glorioso mensaje del tiempo, de la hora. Entonces, ha dado la vuelta al mundo, Padre amado, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre. Permite que todo lo que hayamos lecturado, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones, Señor. Agradecidos los hermanos y hermanas que han estado en el seno, te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, nos reuniremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de todo bien, oh Padre. Muchas gracias. Te pedimos también, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante, Señor, porque necesitamos, tenemos sed de ti, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Don't wait.